Bienvenidos amigos otra vez a otra jornada más, una intensa jornada de la Mario Kart Professional League. En este día la final de uno de los torneos que hemos estado presenciando a lo largo de estas semanas. Vamos a ver la partida de Wallywalks contra Starbits. Hola Puka, un honor estar contigo. Quique, buenas tardes a todos los compañeros, amigos que nos están viendo en este momento, que están atentos a este día, a estos matches que vamos a estar presenciando el día de hoy, súper importantísimos, súper buenísimos que se va a poner esto, Quique, la gran final del bracket deluxe de la Mario Kart Professional League. Como lo comentabas, tenemos a Wallywalks enfrentándose a Starbits, y no sé si tú recuerdes, Quique, pero estos dos equipos ya se enfrentaron, de hecho salieron ambos del grupo A, entonces en ese momento Wallywalks se alzó con la victoria sobre Starbits, pero fue un solo encuentro, fue iniciando el torneo donde todavía no sabíamos así como que ni siquiera los equipos entendían dónde estaban o cómo iban, o a lo mejor estaban todavía experimentando con alineaciones. Ahorita ya consolidados, ya conociéndose mejor, ya sabiendo a lo que le tiran, yo creo que el día de hoy vamos a presentar unos encuentros bastante interesantes. Sí, demasiado buenos. Pasa que a los equipos en la fase de grupos siempre se da la revancha, o se va a querer la revancha en los posteriores juegos, en las eliminatorias, y aquí es el caso. Starbits y Wallywalks van a tener esa ventaja o esa oportunidad de probar quién es el que manda en este torneo, y nada más y nada menos que en la final. Y también Starbits tiene un gran reto porque Wallywalks realmente viene arrasando con todo, realmente viene en primer lugar, viene tirando top 6 en todas las carreras, metafóricamente porque viene invicto. Mientras tanto, Starbits viene un poco desalineado, pero nada que desestimar, porque claro está que gracias a toda esa labor de Starbits, ellos están aquí. Claro, claro que sí, así como lo comentabas, Wallywalks viene de dejar en el camino a Nocturnal, estuvo súper interesantísimo, no, discúlpame, viene de dejar en el camino, sí, ya ves cómo soy, luego se me va el avión, pero precisamente, sí dejó a Nocturnal, porque de hecho Starbits fue quien dejó a Axe, Another Extreme Element. Ambos encuentros nos fuimos con un 2-0, y justo como decías, Wallywalks ha estado, a pesar de que es un equipo nuevo, entre comillas, recién formado, sabemos que tiene a jugadores que han estado en divisiones altas, entonces ya traen la experiencia, ya traen ese manejo de cómo se usa una llamada, cómo se usan los ítems, cómo, en qué pistas hay que vaguear un poquito más, si se está quedando el otro equipo, ¿cómo vamos a contrabajar? Toda esta estrategia que nos trae el Mario Kart competitivo, que ya sabemos y lo hemos venido repitiendo por varias temporadas de la liga, pero estos chicos ya lo manejan a esos niveles de divisiones altas, entonces cuando llegas con equipos de otras divisiones, siempre llevas un poquito en esa ventaja en la parte técnica, aunque también tienes que tomar en cuenta de que pues esto es Mario Kart y los ítems son muy aleatorios, te pueden dar la ventaja infinita o te pueden condenar a veces si no te dan unos buenos ítems, sobre todo en la parte media de las carreras, ¿no? Porque si tú te logras escapar, como hemos visto a Casper que se ha ido, como hemos visto a TK que también del lado de Wallywalks se ha logrado estar escapando y hace un front run bastante bueno, pues no hay problema. Pero en la parte media, en las carreras, es donde se viene el problema, donde vienen los golpes, donde vienen la pérdida de posiciones en los últimos 3 segundos. Y ahí es donde Starbits puede tener esa ventaja. Y es correcto, como tú dices, el sello y la marca de Mario Kart 8 Deluxe es el azar. Aunque los equipos competitivos planeen toda su estrategia desde la selección de carreras, siempre a la mitad pueden salir muchas sorpresas que inclusive la improvisación, no tan improvisada obviamente, tiene que ser parte del juego, y Starbits, como lo mencionas, puede aprovechar muy bien esto. Y me gustan las sorpresas en las eliminatorias, porque en la fase de grupo se puede ver tantas posibilidades, se puede leer números y estadísticas, pero sabemos exactamente que todo cambia, porque inclusive la moral, todo el entorno y el contexto narrativo en la escena competitiva de las eliminatorias cambia. Así que Starbits puede dar la sorpresa. El equipo mexicano puede derrotar al equipo estadounidense Wallywalks. Y por aquí tenemos en el chat saludos a Rafael que nos acompaña, a
CaniShadow74, saludos, muchas gracias. Déjenos sus comentarios a quién apoyan ustedes, así como nos decía Kike. Woollywogs tienen su mayoría a jugadores de Estados Unidos, de Norteamérica, bueno, de América. Y Starbits tiene a muchos jugadores mexicanos, bastante buenos jugadores, que han ido subiendo bastante de nivel. Siempre, siempre repito que Joel nos ha estado dando la sorpresa en los últimos meses, incluso por allá ha tenido acercamientos de otros clanes. Por ahí lo están tentando para que se una por ahí en otras divisiones, en otros equipos. Pero bueno, por el momento Joel está muy consolidado con su compañero, con sus compañeros, con Starbits, está muy comprometido y él los está llevando de la mano. Bastante bien hecho. También tenemos a Dylan, un jugador fuertísimo, a David Santini, a Sarun, jugadores buenísimos por el lado de Woollywogs, jugadores muy fuertes, muy buenos frontrunners, que tienen una trazada. Ya hemos visto a Casper, que me parece que es la persona que vamos a estar observando hoy, vamos a tener su point of view, que tiene una trazada muy pulida, muy cerrada, bastante bien hecha. Los Nisqs los maneja perfectamente, que son las características que ya tienes que traer de divisiones altas, donde cualquier errorcito ya sabes que es la muerte. Y es como tú lo comentas, sabemos que en la escena competitiva de Mario Kart 8 Deluxe no existe tal cual una división de equipos, algo que casualmente un jugador, cuando jugamos así de forma divertida, no es todos contra todos, pero cuando viene esta cuestión de ser competitivos, la cuestión de los equipos es muy difícil y tienen que tener mucha comunicación porque los ítems pueden darle a todos y puedes dañar mucho a tu compañero y arruinar toda una estrategia, pero también tienen que tener mucho cuidado y cuidar las habilidades, como tú lo comentas, de que desde antes de entrar al profesional ya tienen que tener pulida estas estrategias y estas habilidades. También me gustaría agradecer a Rob Designs, que son los que nos están patrocinando, y también LATAM Championship, que hacen posible este torneo. Muchísimas gracias y sobre todo a ustedes que están aquí sintonizándonos. Muchas gracias a los patrocinadores, muchas gracias, muchos saludos. Por ahí coméntenos en el chat a quién están apoyando, quién va a ganar, o a lo mejor una cosa es a quién apoyamos y otra es quién creemos que se va a llevar la victoria. Por aquí Team Starbits o Team Woollywogs, pónganos con un comentario aquí en el chat. Recordamos rápidamente, Kike, que bueno, como te comentaba, Woollywogs y Starbits ya se enfrentaron, ambos salen del grupo A, pero la forma en la que se fue llevando el torneo a cabo fue precisamente para evitar que, a pesar de que ya se habían enfrentado en grupo, que no volviera a pasar que se enfrentaran y de seguir continuando ambos equipos en el camino, lo cual fue el caso, que pudieran llegar aquí a la gran final. ¿Cuáles son los jugadores de Woollywogs, Kike, si nos comentas? Claro que sí, por parte del equipo estadounidense vamos a ver a TK, Casper, RCP, V-Search, Spec y Ni. ¿Y por Starbits, Puka? Por Starbits tenemos a Joel, como te comentaba, a Sarun, Omar, también un jugador bastante bueno, bastante versátil, a David Santini, Dav Sant, a Dylan, quien es el líder de Starbits, y a Benje. Como nota personal, yo no me canso de decir que me encanta el logo de Starbits, me fascina simplemente por estar viendo el destello todo bonito. A veces digo, ¡ah, yo quisiera tener ese logo en mi nombre! Sí, es muy característico, pero también el diseño de Woollywogs es muy bueno. Realmente me gusta mucho que se estén esmerando en cuestión de dar una gran profesionalidad, a pesar de que no es un eSport tan famoso dentro de toda la industria. Pero coméntame, hemos visto la LATAM Championship ya desde hace un año y realmente creo que la Mario Kart Professional League alzó este eSport y sobre todo en la región de Latinoamérica. Sí, así es. Una cosa que siempre hemos dicho los jugadores es que ¿por qué no se le ha dado de parte de oficialmente, ¿no? De las compañías que realizan estos videojuegos, no se le ha dado ese reconocimiento a Mario Kart, como cuando, por ejemplo, tenemos otras IPs fuertes de Nintendo que inmediatamente pasaron a considerarse eSports. Incluso el modo espectador, lo hemos comentado, de Splatoon es bastante amigable, es bastante confiable para los espectadores, precisamente esa es la intención, que si yo me pongo a ver una partida, puedo estar viendo
el mapa, puedo estar viendo cómo van, puedo estar viendo cómo se va desarrollando la acción. Lo que no sucede tanto con Mario Kart, sabemos que tiene sus limitantes y nos mueve un poquito eso porque sabemos que Mario Kart lleva siendo un juego competitivo desde el DS, desde Mario Kart 7, corrígeme si me equivoco, desde Mario Kart 10, perdóname. Tuvimos Mario Kart Wii, tuvimos Mario Kart 7, Mario Kart 8, que no tuvo bastante éxito en la parte competitiva, pero que tomó bastante fuerza otra vez en este Mario Kart 8 Deluxe. Precisamente lo comentábamos hace poco, Kike, por ahí decían, ¿cuándo nos van a dar otro Mario Kart? Lo que pasa es que a nivel competitivo, a nivel juego, pues sigue teniendo bastante éxito. Entonces consideramos que es el juego más vendido de la Nintendo Switch. Y incluso venimos desarrollando torneos desde hace 6, 7 años aproximadamente. La LATAM Championship ya tenemos un año con esto y lo que queremos es precisamente eso, que la comunidad se una y diga, háganos caso, todos jugamos, nos merecemos ese respeto porque de esto es de lo que vivimos. A lo mejor no para comer, pero sí para estar siguiendo día con día, semana tras semana, aquí echándole ganas, haciendo nuestro esfuercito. Sí, ¿cómo se podría decir que hace 20 años se decía, ah, los videojuegos no van a, nada más son para personas que se encierran en los cuartos? Pero a pesar de todo, las eras han cambiado, las décadas han pasado y ahorita, vaya que es una gran industria todo el tema del eSport, de los videojuegos, los torneos, y Mario Kart se está apuntando para allá, Mario Kart 8 Deluxe. Más que recordar, ahorita que mencionaste la parte de que un nuevo Mario Kart, ciertamente hay un Mario Kart nuevo en cada consola. Y hace poco estaba leyendo que Nintendo Switch, bueno, más bien la compañía Nintendo, no ahorita no piensa sacar una nueva consola porque Nintendo Switch ha tenido muy buenas ventas, un éxito rotundo. Mario Kart sigue siendo, como lo dices tú, uno de los juegos más vendidos de la consola. Así que por el momento vamos a tener más Mario Kart de 8 Deluxe que jugar y presenciar y, ¿por qué no aprovechar que está en el auge? Sí, exactamente. Por ahí estábamos hablando del Mario Kart Tour, que si no era, si no seguía en la saga, que sí, creo que ya has escuchado también esos comentarios, Quique. También tiene su competitivo, fíjate que para mí fue una sorpresa enorme porque pues tiene su parte online y a pesar de que tiene esta opción de pay to win. En realidad no, porque la parte competitiva no te exige el pase dorado e incluso las reglas ni siquiera te permiten usar los settings de la parte de esta parte en la que tienes que pagar para obtener los objetos. Entonces, estos torneos, todas estas ideas, esta forma de hacer las Clan Wars, toda esta idea de hacer los equipos, del reglamento. Todo ha venido surgiendo realmente de los fans, de los jugadores, de quienes jugamos este juego, de quienes apreciamos, e incluso las estadísticas, todo esto que hemos estado inventando, el cómo llevar las tablas, cómo hacer el conteo, cómo hacer los seedings, todo esto ha venido surgiendo de la misma comunidad. Eso me parece un esfuerzo padrísimo y yo creo que la LATAM Championship lo que quiere es reconocer ese esfuerzo precisamente, todo lo que nosotros estamos intentando hacer como comunidad para sacar adelante este juego. Un Mario Kart por consola, como decías, a mí sí me gustaría ver otro Mario Kart en la Switch. Que sí sea muy divertido y muy versátil y sería nuevo. Nos están comentando que en Javi, el Mario Kart ha sido uno de los, el juego más vendido de carreras, del juego de carreras más vendido de la historia. Y ciertamente sí, Mario Kart, a lo largo de estas 2 décadas han salido varios juegos de carreras. Y Mario Kart, yo creo que es clave inclusive para todo el mundo. Todo ha escuchado Mario Kart y eso habla muy bien del juego. Como tú dices, otro Mario Kart dentro de la misma consola sería algo nuevo porque serían dos Mario Karts para una consola. Y a pesar de que el DS podría decir que esta tiene esa particularidad, pero pues cambió la consola evidentemente. Claro, aunque si lo piensas, bueno, también este Mario Kart 8 Deluxe es simplemente el remake del Mario Kart 8, que sabemos que tuvo bastantes fallas, que la mayoría de las personas en la comunidad, no puedo hablar por todos, obviamente, porque no he hecho así como que una encuesta en general, aunque estaría interesante que nos comentaran aquí
¿A quién le gustó la parte competitiva del Mario Kart 8 original? Bueno, no sabemos, pero el hecho de que solamente pudieras usar un ítem, no te pudieras cubrir, para nosotros era así como que, bueno, o cubrirte y tener el otro. Entonces, nos comenta producción, Quique, que ya vamos a War. Es correcto, sí, y muchas gracias por estar esperando y nos tardamos un poquito más de lo habitual, pero ahorita ya arrancamos con la carrera. Vámonos a la Cala del Fin y vamos a estar viendo la cámara de Casper, el jugador de Wallywalks, que vamos a tenerlo muy en cuenta porque además de que está prestando el stream, es una persona mucho de cuidado y un gran jugador. Un gran jugador que lleva su combinación, ya sabemos, Waluigi con su Wheeler, que de hecho las finales si no el 100%, por lo menos el 95% de jugadores, Waluigi en Wheeler. Por ahí tenemos de Starbits un poquito más de variedad con un Morton y con un Roy, pero Woollybox va a ir todo Waluigi Wheeler, te lo aseguro. Es correcto, por lo que veo, se está viendo en vez de ser Mario Kart, está es Waluigi Kart, pero por ahí vemos un Morton por ahí atrás y vamos a ver que este Casper va muy bien en la primera posición y al parecer esto nos va a tener acostumbrados a lo largo de toda la World y de esta primera ronda, ¿verdad? Porque es la primera de dos para ver quién se lleva el campeonato y cuidado con esa roja, algo pasó ahí que no le impactó y él sigue teniendo ese champiñón mientras tanto por si un azul le viene. Y sí, ahí viene el azul hasta allá atrás y también en la empezamos con los vagueos, vamos a ver si impacta o no, impacta, claro que no. Y la acaba de esquivar y sigue en primer lugar. Qué buena oportunidad para demostrar a toda esa gente que nos empieza a ver nuevos aquí, que no sabían que se podía hacer eso. Bueno, pues aquí, qué excelente oportunidad de ver a Casper dándonos una demostración de cómo esquivar azules con un honguito. Justo en el momento en que pica el azul, hay que activar el hongo. Fíjate que estuvo un poco difícil, yo pensé que no le iba a esquivar porque iba en el aire, pero muy bien a él utilizó esa habilidad y mientras tanto él sigue, ya vamos en la tercera y última vuelta, va un poco alejado de los demás, mientras tanto todos los bolillos siguen en medio y ahí está el rayo, como te decía, a lo mejor empezaban a vaguear desde el principio y acaba de caer, pero a este Casper no le ha afectado en lo más mínimo, se quita esa tinta con esa velocidad, no trae nada de monedas, pero va muy alejado y en primer lugar y ya casi vamos al final, mientras tanto se ve que en la parte en medio se están dando con todo ese Morton, esa bala que viene hasta allá. Y vamos a ver si ahorita no hay ninguna sorpresa y Casper de Wallywalks se llevaría la primera carrera. Y justo como lo decías, no sé si notaste que el blooper cuando te pega, cuando entras al agua, se te quita, pero lo curioso de Cala Delfín es que cuando ya estás dentro del agua y te cae el blooper, no se te quita la tinta. Y vamos a ver resultados, creo que quedaron, bueno, estuvieron guardando, me parece, un azul el equipo de Woollybox allá atrás. Un top 4, no, top 5 de Wallywalks. Vaya inicio muy estruendoso y muy cataclísmico. Starbits tiene que dar la sorpresa si quiere quedar en la historia este día. Top 5, son 36, 38 puntos, no, 36 puntos, si no me equivoco, por ahí no alcancé a ver el sexto de Woollybox en qué lugar quedó, pero es un, en el último lugar, claro, fue un golpe durísimo para empezar de Woollybox. Mira nada más, 55 a 27, ellos entienden que están en la final y desde ahí empiezan con todo, no es como que vamos a ver la primera War, cómo vamos midiendo aguas, no, ellos vienen, recordamos, invictos. Y Woollybox tiene equipo para pegar fuerte. Parece ser que Wallybox sí está empezando a hacer bien las cosas, no importa qué partida sea, nos ha demostrado que todas las victorias que ha tenido, no importa qué contra quién vayas, ellos van a jugar y van a ir por ese top 6, que en este caso no salió bien porque el jugador que estaba hasta el final proporcionó el rayo y no alcanzó a alcanzar la sexta posición, pero muy bien por Wallybox y mientras tanto Starbits tiene que dar la sorpresa. Vámonos a la tierra de queso. La tierra de queso, obviamente escogida por Starbits. Me parece que de ellos de inicio ya entendieron que tienen que jugarle al rayo. Una de las mejores maneras de contrarrestar una buena trazada o el que el otro equipo tenga jugadores top es precisamente jugar al rayo, jugar a la incertidumbre. No los dejes avanzar, pero dale oportunidad a tu equipo también al mismo tiempo de que puedan esquivar con objetos. Es lo que decíamos. Si no puedes tener ahí una buena trazada, vete entonces por estrategia. Lo que nos estaban comentando ahorita en este momento es que no estamos viendo a Jolé en la alineación, Quique. Es correcto, es una sorpresa porque es un jugador importante para Starbits, como lo estabas comentando, y que no esté en la final, algo tiene que ver ahí, que no es algo
Lógico dentro del sentido común, pero vamos a ver que aquí Casper acaba de cambiar realmente su rol. Ahorita está, por lo que se acaba de ver, está un poco vagueando y estaba quemando esa reina champiñón. Sí, es lo que está viendo, está buscando ítems para proporcionarle a su compañero, a sus amigos, pero realmente ahorita nada más está quemando puros champiñones. Tiene que tener mucho cuidado porque se está quedando muy atrás y todos allá hasta la parte de adelante están muy alejados. Esas balas en la parte del medio, una bomba explotó por ahí. Mientras tanto, ese Morto, no, ese Roy está muy alejado y tiene que tener cuidado porque aquí puede cambiar las cosas por si. Y un poquito hay confianza en Hollywood. Y le están dando puro hongo y hongo y hongo y pobrecito Casper debe de sentirse un poquito frustrado de que no le están dando el rayo, a pesar de que se está quedando en último. En esta pista no vale na de nada correr, en esta pista te cambian los ítems en cuestión de segundos. Entonces aquí el suicide bag es casi inexistente. De todos modos vas a alcanzar a posiciones, vas a ver. Por lo que estoy viendo allá en la parte de hasta adelante, en la tercera y última vuelta de esta carrera, se están dando con todo ese muerto en IVA en primer lugar, pero lo bajaron. Mientras tanto, aquí Casper está quemando una estrella y ahora va a quemar una bala y va a quemar una reina champiñón en la parte de atrás, pero tienen que estar muy bien comunicados. Ya vamos a muy final. Algo pasó ahí con ese laje, ese bolillo está muy hasta adelante. ¿Quién sabe qué va a pasar? Casper en la onceava posición es azul, salió muy volando y Casper casi le impacta. Vamos a ver cómo termina esto. Está quemando ese champiñón. ¡Uy! ¡Qué buena! Ahí se estrellaron todos y Casper termina en la octava. Novena posición. Y sí, justamente lo que te decía, o sea, ibas atrás, le llevaban creo que más de media vuelta y sin embargo, mira, alcanzó a subir posiciones. Desafortunado que a pesar del contrabagueo que trató de hacer, no le hayan dado buenos o ítems para ir pasando. En esa pista, de hecho, los hongos son excelentes ítems porque una bala no te aventaja bastante en tierra de queso, a menos que la uses en un atajo. Pero pues no fue suficiente. Alcanzaron a meter 9, 10, 11. Waldo metió, por ahí tuvo la última posición. Un saludo a Waldo, mi amigo, por cierto. Sin favoritismos, por supuesto que gane el mejor, pero Waldo, te estamos viendo. A Star Beats le funcionó muy bien esta carrera, ya está. Sigue Wallybox estando a la delantera con 90 puntos y Star Beats con 74, pero Star Beats recuperó un poquito y vamos a ver ahorita cómo termina todo esto en la ciudad Koopa o en el Monte Coloso, si no mal recuerdo esta pista. Suicide Canyon, de hecho, es Mario, estadio de Mario Kart. Esta no era Ciudad Koopa. Ah, ajá, Dio Bowser mal, Suicide. mal. Es que ya los veo en inglés, disculpa. Sí, pero les toca Suicide Canyon. Barranco Goloso, me parece que se llama en español, sí. O la pista de los dulces, o Candyland, o ya como quieran llamarle. Digo, yo creo que todos entendemos que aquí es donde nos da la diabetes a todo lo que da. Me recuerda a cierta peliculita donde era muy divertida y donde salían muchos personajes de videojuegos. Mientras tanto, aquí vamos a ver que Casper trae un champiñón en el octavo lugar. Rompió el viento antes de entrar al túnel y vamos a ver que otra vez rompe el viento muy bien. Se ve fácil hacer eso, pero no lo es. Y mientras tanto, también sacó un turbo morado. También un poco más difícil hacerlo en la escena competitiva. Vamos a ver que va Casper en la quinta posición. Ese champiñón le estaba dudando para usarlo en esa parte, pero no lo usó. ¡Uy! ¡Oh! Un rebote le dio ahí. Tiene que usar el champiñón y utilizar ese caparazón rojo, y sí, desde el quinto lugar lo bajaron hasta el onceavo lugar, y seguimos con los magnetos de los champiñones. Qué buen backspin le acomodó a Isarun, bastante bien pensado. Hay gente que se frena y permite que el otro pase, pero últimamente he visto que aplican bastante bien esta estrategia de tú vas volteando, no te esperas que te vayan a backspamear porque es muy difícil. Si no lo conectas, ya te quedaste desnudo y te pueden, porque además también creo que Casper traía una guardada, una roja, entonces bastante bien pensada y bien aplicada de Saruna ahí para bajar a Casper de su lugar. Y es correcto, como lo mencionas ahí, en esa parte fue muy difícil. Y otra vez a Roja le daba por atrás y otra vez le dieron otro backspam con la flor de fuego, pero al parecer vino de atrás. Mientras tanto, Casper ahorita está en el séptimo lugar utilizando los champiñones porque se quedó muy atrás. Al parecer le rompieron su estrategia y está lanzando y está escupiendo fuego a todo lo que da. Cuidado con ese lag. Si no hubiera habido lag, esas rojas le hubieran impactado. Y ahora tiene un escudo de tres caparazones verdes. Va en el tercer lugar junto con sus caparazones verdes. Y vamos a ver que hasta adelante va un Morton y un Waluigi. Mientras tanto, en la parte de atrás, otro Waluigi quemando una estrella y una bala estaba por ahí. Cuidado porque esto puede ser muy fugaz y todo puede pasar porque no hemos visto rayo. Ese Morton en el frente te puedo confirmar que es Sarun, entonces muy probablemente Star Beats tienen por allá top 2, se están activando los Waluigis, que seguro son de Woolybugs en la parte trasera, esperando un rayo, ya no les va a alcanzar, me parece que esto va a ser top 2 para Star Beats.
Sería una sorpresa. A ver, no, este Willy Wonka. ¡Uy, el rey! Willy Wonka se alcanzaba a meter 2-3, pero... Ah, no, pues fue de hecho una pista bastante pareja, pero Sarun, la persona que le metió ese Baxman a Casper, se quedó con la primera posición. Y le movió toda la jugada a Casper, toda su corrida le resultó muy mala y tuvo que quemar los champiñones ahí para ver cómo pasaba. Ahorita vamos a ver la actualización del marcador y al parecer Willy Wonka sigue en la delantera, pero Starbit se va acercando y va cerrando el marcador. Y por aquí aprovecho para mandar un saludote a Fran, que está aquí acompañándonos en el chat. Muchísimas gracias, Fran, si es Barranco Goloso, ya ves. Yo también estaba pensando en Ralph el Destructor, ahora que lo siempre es lo que pienso yo cuando decía aquí que nos comentaba. Exactamente es en lo que pienso y me dan ganas de arrancar pedacitos de la pista y comérmelos mientras voy manejando. Sí, es muy particular esa película y ya gracias a esa película siempre habrá un sello característico, dice Javi, los flipantes barrancos azucarados en España. Es una pista y ahora sí, mira, ahora sí que es el estadio Mario Kart y el otro, ¿cuál era? El del centro comercial, el mejorado del Mario Kart Wii. El mejorado del centro cocotero. No, bueno, de hecho es Super, Super Bell Subway. Se enfoca en el metro no tanto como en el centro comercial. Pero sí, por ahí tiene una parte que también a mí me recuerda al centro cocotero de Mario Kart Wii. ¿Qué tiempos aquellos, Kike? Ya nos estamos haciendo viejos. Sí, pero también grandes recuerdos y sobre todo que Mario Kart fue el auge del competitivo y muy buen juego para, de hecho, hacer muy competitivo, no tanto como aquí el azar de Mario Kart y Deluxe con los ítems, pero bueno, ahorita vamos a ver que Casper ha cambiado de rol, ahorita está siendo muy versátil Casper y ahorita llevamos que va en primer lugar y va a empezar a frontrunear, mientras tanto aquí va con, si no me equivoco, con 3 monedas y un caparazón verde, por ahí te dice que Javi, ¿por qué no lo saludaste, Puka? Ah, discúlpame, Javi, te tengo bloqueado. No, no es cierto. No te vi su comentario, Javi, discúlpame. Estamos entre que sí, que no, que Casper sube, baja. Esa es una de las cualidades de los jugadores más efectivos, precisamente, Kike, déjame te comento. Esa facilidad de cambiar de rol, esa versatilidad, porque puedes tener un excelente jugador que sea front run, pero en el momento en que tienes a un equipo fuerte, que no te va a permitir, que vas rodeado de jugadores del otro equipo, que no te dejan estar ahí, bueno, obviamente llevas las de perder y es entonces cuando la estrategia sale a flote y tienes que hablarlo con el equipo, bueno, aquí yo me quedo, aquí a mí me toca pegar, aquí yo te protejo, o sabes que yo llevo menos monedas, me abro, pásame, y yo que llevo fuego te cubro, por ejemplo, bueno, pues en este caso Sarun, vemos que se está poniendo, entonces, rayo, ¿de quién habrá sido? Al parecer creo que fue de Starbits, porque Casper estaba tirando todos sus objetos mientras le caía el rayo y vaya que esa bala venía bien rápido de este knee de Wally Walks. Mientras tanto van manteniendo el top a pesar de que ese rayo pudo haber sido de Starbits. Mientras tanto todos los golillas se están pegando porque saben que se está acabando la carrera. Ya van en la tercera y última y esto puede ser muy desastroso. Casper sigue manteniendo esa primera posición a pesar de todo lo que le ha pasado y le siguen pisando los talones los jugadores de Starbits. Llevámonos al final y una estrella viene en la parte de hasta atrás. Mientras tanto Waluigi debe estar muy celoso que aquí es Waluigi Card y en Smash Bros. No es nada él. Mientras tanto, Casper en la primera posición. ¡Uy! One Snipe acaba de pasar ahí. ¡No, pobre Casper! Alguien debe estar gritando en su casa, alguien que recuerdo mucho. Ve nada más. De primero a doceavo, como decía ese logo, destruido en segundos. ¡Qué barbaridad! Es que esto es Mario Kart, que esto es Mario Kart y lo odiamos y lo amamos por eso, de verdad. Bastante bien plantada esa bomba, no sé de quién le habrá sido, pero ahí podría haber sido la jugada de este match, sino de la war completa. Es correcto, no solamente fue un cataclismo para Casper, sino que varios jugadores ahí chocaron y fueron víctimas de esa bomba y realmente fue un estruendo para todos. Casper es el ejemplo de que esto fue efímero, pero le movió la jugada a todos. Ahorita el marcador va 122 contra 124 y Starbits ya remontó por 2 puntos, pero Starbits está dando la sorpresa. Ya le remontó. Siguen tratando de que salga el estadio de Mario Kart, pero si notas, ya empezamos a ver que Willy Wonka ya está teniendo diferencia de opinión a la hora de escoger pistas. Entonces, por ahí
podría estar pensando un poquito en lo psicológico, que también podría ser un factor a decidir. Sí, como te comentábamos en el intro de esta war, la cuestión de las eliminatorias siempre será muy diferente en lo moral, en las habilidades, en lo que se comenta en los equipos. Y ahorita vámonos a la ciudad Koopa, en donde Casper va arrancando desde la 12ª posición y ahorita va a empezar a querer frontronear por lo que estamos viendo aquí, mientras todos los jugadores están ahí, mientras tanto Omar, que viene ahí, acaba de agarrar el rebufo, mientras otro jugador atrás, un Waluigi, agarró bien el viento. Ahorita no se alcanza a ver qué jugador fue uno de sus compañeros. Y mientras tanto, una roja lo está persiguiendo, va en el octavo lugar. Y mientras tanto, Javi dice: nos agarramos a puñetazos si quieres. Ah, caray, qué agresivo nos salió el compañero. Pero bueno, muchos saludos también por ahí. Tenemos a Waldo, que tiene el tiempo de venir a comentar, de venir a saludar y de concentrarse. Concéntrense en la UAR, por favor, Waldo, que esto está súper importante. Y de aquí vamos a tener al campeoncísimo del bracket deluxe de la Mario Kart Professional League. Es correcto, ahorita vamos apenas ya en la quinta carrera. Esta ronda ya la primera se va a acabar. Y mientras tanto, él va en la sexta posición con champiñones. Sigue teniendo esos champiñones. ¡Qué bien! Esquivó ese caparazón verde que venía en su camino. Mientras tanto, ahí un poquito de lag, pero nada que ver porque vamos a ver que Casper va en el quinto lugar y va a rebasar a Sarun y a estos jugadores de Starbits. Está quemando sus champiñones para ver qué tiene en la tercera posición. Y ¡uy, bolo padrino! Vamos a ver que va a aprovechar esto con una champiñón. Va en la segunda posición y más manteniendo Wallywox el top 2. Cuidado con esa banana, casi le hacen el snipe otra vez. Está dificilísima. A pesar de que esta pista fue escogida por Starbits porque tenían por ahí, en teoría, la ventaja, yo siempre he sido de la idea aquí de que las pistas no tienes que tanto irte para escogerlas porque la gente dice que son para top o porque son para bottom. Tienes que irte con lo que tu gente sabe correr. Y si Starbits por ahí tiene, bueno, no, no, no es el caso, tiene Inwards. Pero si tienes a un equipo como Woollywugs con gente precisamente como Casper o TK que tienen esa trazada tan fina y les pones estas pistas donde en teoría es un poquito más complejo el correrlas, yo creo que por ahí les estás dando la ventaja a ellos y está demostrado, mira, Waldo y Omar por ahí tuvieron posiciones 10 y 11, a lo mejor no fue tan buena idea haber escogido esta. Sí, porque los jugadores de Wallybox, Casper y su otro compañero, aprovecharon muy bien la trazada y ahorita están en top, mantuvieron el top 2 y eso les va a ayudar mucho para alejarse de lo que Starbits estaba acomodando. Sí, el marcador ya está registrado, 168 por parte de Wallybox contra 160 de Starbits. La diferencia, matemáticamente, bueno, sí son 8 puntos, pero empíricamente sabemos que no es nada, todo puede cambiar y quizá esto no está definido hasta la 12ª carrera. Y por ahí estamos arreglando problemas técnicos, no sabemos por ahí qué decidió Casper. Esto no es un rage quit, no se preocupen que no cunda el pánico. Es simplemente, bueno, como sabemos, de repente tenemos desconexiones, hay caídas, de repente, bueno, pasa de todo, pero aquí nosotros seguimos y va a seguir, por supuesto, la UAR, solamente se están dando un hiatus. Están yendo a refrescarse porque la emoción está con todo. Starbiz le logró dar la vuelta por 2 puntos. Nuevamente Woollywug se pone encima, arriba, perdón. No, no encima, se pone arriba del encuentro por 8 puntitos. Y nada más recordando, Quique, de que en fase de grupos, cuando les tocó a estos dos equipos enfrentarse, tuvimos a Woollywugs una victoria de más de 120 puntos, lo que no se está reflejando ya en esta final, a pesar de que a Starbits les está faltando uno de sus jugadores más potentes, pues están planteando bastante bien la estrategia. Creo que, bueno, sin temor a equivocarme, puedo decir que Starbits está jugando al rayo, con la excepción de Neo Bowser Koopa. De Neo Bowser City, perdón, que decidieron escoger, que les jugó en contra, desafortunadamente, pero pues Starbits está aplicando bastante, bastante bien toda la estrategia, jugar un poquito con lo anímico, jugar un poquito con entre más le pego a los jugadores, más voy a lograr que se desesperen. Y ya sabes que cabeza caliente, pues te pierde partidas.
Sí, como lo comentas, es muy importante la cuestión moral y que realmente todos estén realmente concentrados en lo que va a estar jugando. Tú mencionas que la parte de que falta a Joel, uno de los jugadores importantes de StarBits, y a pesar de eso, le están dando la batalla a Wallybox, que Wallybox tiene a Casper ahorita que lo estamos viendo y realmente un jugadorazo. En mi opinión personal, me encanta ver que los equipos sepan, a pesar de que no, más bien, que no tengan esa dependencia de un jugador, sino que todos en conjunto hacen un equipo, y eso es lo que está demostrando muy bien StarBits. No están teniendo la dependencia de cierto u otro jugador, y ahorita StarBits está dando la sorpresa, le está pisando los talones muy bien a Wallybox. Mientras tanto, Wallybox, a pesar de que tienen todo este palmarés, toda esta plantilla, puedo decir que se ha confiado un poco, a pesar de que empezó muy potente con ese top 5. Ahorita Wallybox se está confiando y ya está viendo un poco de problemas. Claro, y déjame te comento ahorita que estamos viendo las alineaciones, que bueno, estas son las alineaciones que pasaron y que anteriormente estaban teniendo los equipos. Ya que estamos viendo la partida, pues podemos ver que hubo cambios, no sé si a última hora, si decidieron pasar otra alineación con la intención de, pues ahí confundir un poquito al rival, de que dijera, no, bueno, ¿sabes qué? Mejor no, vamos a meter a otro jugador. Entonces, nada más para actualizarnos a la gente que nos está viendo, pues como pueden ver, están Wally, Mori, Ni, Casper, por ahí el jugador de Willy Wox, SP, 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 que la gente sigue diciendo que es como si llamaras a un gatito, le haces, pss, pero no, así no se pronuncia su nombre. No, pero por ahí tenemos la fortuna de que nos esté acompañando en esta final. Y bueno, pues también del otro lado podemos ver que la alineación que pasó StarBits, a excepción de Joel, es casi fiel. Bueno, por ahí tenemos a Waldo, que también está saludándonos aquí en el chat. Si quieren dejarle algún saludito en el chat a Waldo. Y yo quisiera saber, por ahí si alguien se sabe la historia, ¿por qué Vilan pone su nombre con tres N's? Porque yo sé que anteriormente era Dylan 03, pero ahora es Dylan con tres N's al final. No sé si alguien de StarBits por aquí que esté en el chat nos pueda compartir ese dato curioso. Muy importante todos los nicknames, siempre, aunque nosotros lo leamos, siempre trae una historia. Cada jugador elige su nickname, con varios factores que ellos consideran importantes y que les dan una importancia para dar un gran espectáculo, pero sobre todo para ser ellos mismos dentro de la escena competitiva y la carrera. Y a pesar de que sí se conocen así como ahorita los estamos viendo, por otros lados, ya fuera de los torneos, ellos se quedan con el nickname y realmente impacta ese nickname en todos los ámbitos. Y ahora que lo mencionas, Quique, a mí me gustaría preguntarte, y a la gente que nos sigue por aquí que tenemos a Fran, a Waldo, que bueno, debe de estar concentrado, a Rafa, a Zucker, a Yojin, bueno, ahora ya no es Yojin, ahora es Javito, pero nosotros lo conocíamos como Yojin. ¿De dónde sale su nickname? Cuéntenos, ¿quién o por qué escogió, bueno, ustedes cómo escogieron ese nickname? Yo te comento que, bueno, mi historia con Puka viene de muchísimo atrás, es muy personal y sí, obviamente es referente al tamaño de mis ojitos. ¿El tuyo de dónde viene, Quique? ¿De cuál fue tu primer nickname? No sé si te lo has venido cambiando con el paso de los años. No, nada más he tenido un nickname, de hecho, como lo comentas, y fue en Mario Kart, fue cuando empezó todo esto, pero en Mario Kart estaba como Shadowfan 117, y así es como entré al clan XT. Bueno, ahorita es EX7, pero todavía entré al clan como era XT, y realmente a partir de ahí, después del clan, ya no me puse más nicknames. De hecho, creo que sí, sigo manteniendo Shadowfan en otra. En otra plataforma donde juego mucho, Battle.net de Blizzard, y así se quedó. Nunca me lo he cambiado. Y tú, como tú también, nunca has cambiado Puka. Sí, bueno, de hecho, obviamente, ya a mi edad yo te puedo contar varias historias de cuando era desde jovencita que empezaba con el internet en lo que era Latin Chat. Bueno, usaba obviamente otro nick, pero para los videojuegos sí, para los videojuegos la mayor parte de mi vida he venido siendo Puka, que también se acerca por ahí a otro sobrenombre que tengo en la vida real, como me dice mi familia, que por motivos personales y de que me da mucha pena admitirlo, no voy a comentar en este stream.
Pero mira, por aquí tenemos a Zucker que nos dice, Zucker es un hombre, saludos. Sí, de hecho, Zucker me había comentado que su papá le puso ese nombre en honor al futbolista, Davor Zucker. Entonces, sí, Zucker es un nombre que aunque se llame Zuckeral, pero sí. Y Fran, bueno, el caso de Fran salvadoreño, saludotes a Fran del equipo Arcanum. También es Francisco, me parece, y te dicen Fran. No, no quiero imaginar que Zucker realmente a veces se le antoje un plato de cereal, porque es muy ligado a ese platito y esa azucarada mañana. Pero Zucker suena muy bien. Yo me recuerdo el Shadow Fan 117 era por Halo, porque ya cuando abandonaba Mario Kart empezaba a jugar Halo y realmente vicié mucho. ¿Hay un juego que aparte de Mario Kart hayas viciado demasiado, Puka? Sí, Monster Hunter. Tengo más de 1000 horas fácil en cada juego de Monster Hunter. No, tengo el mínimo, yo creo que tendré unas 800 horas. Ese es mi favorito. Cuando me vean manquear en Mario Kart es porque este no es mi fuerte. Mi fuerte es. Bueno, no, son puros pretextos. Además, bueno, sí, soy bastante mala. ¿Qué te puedo decir? Pero. Es que todos tenemos nuestra historia, ¿no? A pesar de que todos estamos aquí, y es lo padre de tener grupos de amigos, después escuchas en el clan, no, pues, jugamos otras cosas, vamos a jugar otra cosa. Y de ahí empieza a crecer la familia, que es padrísimo para mí estar entendiendo. A veces incluso el nickname trasciende y los tenemos llamándonos así en la vida real, ¿no? Cuando nos conocemos en la vida. Es correcto, trascienden, son parte importante de la persona. Mientras tanto, ahorita vamos a seguir esperando, nos está comentando la producción que ahorita en un momento más regresamos a la War. A lo mejor ya van en la 19ª carrera por ahí, pero no se preocupen, ahorita regresamos y no se vayan porque esta es la final y ahorita vamos a presenciar más emoción. Y recuerden, equipos, que muchísimas gracias por estarnos acompañando. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible esta Mario Kart Professional League. Saludotes a Alejo, feliz cumpleaños, bebé de luz. Te queremos mucho, que fue el día jueves. Pero uno de nuestros árbitros que aquí está siempre dándoles lata. Muchísimas gracias a Roshi, a nuestro queridísimo Virus, Osuri, que por ahí lo tenemos. De aliado, jugando en muchos clanes, pero en todos lados está él siempre con su mejor actitud. Muchísimas gracias a nuestros casters, Fuena, Canoso, que mañana van a estar con nosotros, que por aquí no sé si anden, un saludote. Muchísimas gracias a Javi, que el CEO de la LATAM Championship, por hacer todo esto posible. A Gats, que es nuestro broadcaster, la estrella detrás de cámaras, que nos hace todo esto posible y todo esto que ven. Bueno, no los globos que tengo yo en mi pantalla, obviamente, pero todo esto. Y a Jera, que es el encargado del diseño. Muchísimas gracias. Padrísimo todo esto. Y bueno, pues a los que nos siguen, gente que está por aquí, Leonel ya va a empezar la War. Tuvieron que cerrar, nos está comunicando producción que tuvieron que cerrar. Sala, por ahí hubo un problema técnico, como les comentaba, unas desconexiones. Entonces, estamos simplemente esperando a que los jugadores de Woolly Books ya puedan. Volver a unirse, ya sabemos que pues la cuestión del online, siempre tenemos desconexiones, como lo comentábamos, pero a veces va un poquito peor, a veces se nos va la luz, se nos cae el internet, la familia ya se puso a ver Netflix. Un relajo con todo esto, Quique. De una cosa característica de nuestra amada y gran hermandad latinoamericana, porque eso pasa en todos los países de Latinoamérica. Mientras tanto, Puka, antes de que pasáramos a la carrera, quería decir que muchas felicidades. Hoy estuve, bueno, no hoy, pero todo este fin de semana estuviste celebrando y vas a seguir celebrando tu cumpleaños. Sí, es mi cumpleaños. Justo hoy es mi cumpleaños. Mi regalo es la gran final de la Mario Kart Professional League. Muchas gracias, Quique. Gracias. No, muchas felicidades y como lo comentan ahorita creo que es Casper el que vamos a seguir viendo por parte de Wally Wux. Mientras tanto él va teniendo otras champiñones y ahorita vamos a ver que en la parte de atrás trae una estrellita. Muchas gracias a todos por ser pacientes y aquí regresamos a la emoción. Mientras tanto vamos a ver que vamos en la primera carrera en la vieja confiable y vámonos a ver cómo termina esto porque Wally Wux van al parecer, si no veo mal el marcador, van empates.
Me parece que sí, o no sé si por ahí ya pasó la otra carrera, nos estábamos. Ah, bueno, sí, después de New Bowser City, pues necesitamos ver ahorita que producción nos confirme si esos son los marcadores. Van empates empezando la carrera 6. A lo mejor, a la carrera 7, perdón, a lo mejor, fíjate que por ahí también podría ser parte de la estrategia. No podría decirte que podrías ser considerado juego limpio, pero bueno, mientras estén las reglas, está permitido, Quique. Y es algo, por ejemplo, que hemos visto en jugadores de fútbol, hacer tiempo para quitarle ese momentum al otro equipo, si ya estaban encarrerados, si venían ya agarrando ritmo o como equipo, les quitas, les robas ese tiempo, los desconcentras un poquito y empiezas pues otra vez de cero, que a lo mejor esa es la idea de empezar aquí en la vieja confiable en Yoshi Valley. Y algo pasó ahí que no hubo, a lo mejor fue un rayo de Starbit porque tenía una estrella Casper antes de la que estaba utilizando ahorita, pero vamos a ver que ahorita le afectó mucho, ya lo bajaron desde la sexta posición, si no me equivoco, hasta la onceava posición, y ahorita no está empezando así, ya empezó a quemar ese champiñón para ver qué posiciones agarra porque esto se va a acabar, cuidado con esos plátanos, y gran, esa azul que acaba de lanzar TK por parte de Wallybox, va a ser un jugador de Starbreeze el que va a impactar allá en parte de adelante, vamos a ver si impacta o no, cuidado con esa bala, sí impactó esa azul y vamos a ver si lo alcanzan o no, uy, esa bomba ahí, todos se estrellaron ahí, Bolo Padrino, octava posición, esas caparazones, alguien chocó con él, vamos a ver, y ese snipe, buena sexta posición, y vamos a ver cómo terminó esto. Top 2 de Casper, 3, 4, 5, 6 de Wallybox. Top 2 para Starbits, a pesar de que los chicos de Wallybox ahí en la parte media venían entrando fuertísimo, estaban tratando de pegarles con todo, le salieron unos ítems para matarlos y creo que a Dabzan le alcanzaron a meter un backspan ahí de Casper al final, pero Starbits mantuvo ese top 2, esos son 22, 25, 20, no sé ni sumar, son puntos buenísimos. No fue ni buenísimo. Pero mira nada más, con ese top 2, otra vez Starbit se pone por nada, por un pelo de rana calva encima de Woolybugs, nada más dos puntitos, Quique. Sí, es correcto. Tú no sé si recuerdas ahorita que veo esta cantidad de puntos, esta diferencia. Vamos a ver que. ¿Recuerdas que no sé si jugaste Sonic o había escenarios especiales donde no alcanzabas una gran cantidad de aros, no alcanzabas la gema? Me pasó que una vez dije, ah, un aro. ¿Cuánta diferencia puede hacer? No, pues en esa vez no conseguí la gema y por un punto destruí todo. Y aquí Starbits por 2 puntos, imagínate que así sea el puntaje final, que por 2 puntos Starbits dé la sorpresa. Nos están comentando que Joel ya entró por parte de Starbits. Y mira lo que estábamos esperando. Por ahí estábamos, en las semanas se estuvo comentando precisamente si los tiempos, si se iba a poder, si los horarios. Bueno, sabemos que, por ejemplo, estos torneos los tenemos en sábado y domingo, cuando usualmente los días fuertes para el competitivo de Mario Kart son los domingos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí podría haber sido que a Joel le surgió un compromiso, desafortunadamente, pero pues ya están aquí, ya está Starbits ganando por dos puntos, así como nos decías. Uno no es como que digas, no es ninguno. Uno puede ser la diferencia entre el primero o el segundo lugar. Y es correcto, y están alargando ese terror de ver quién va a ganar en la doceava carrera, porque llevamos en la séptima y vamos a ver que aquí Casper le sigue quemando los champiñones porque le siguen saliendo en cualquier posición, quizá le salgan más adelante, quién sabe, vamos a ver si que va en la segunda posición, sigue quemándolos, va a utilizar el atajo ahí, otra vez otra tripleta de champiñones y mientras tanto otra vez la acaban de dar y mientras tanto Waldo ni van en la parte de adelante, ese Mordom va muy atrás y todos están muy pegaditos, inclusive ese Gualille que va en primer lugar. Los Mortons ya sabemos, los Mortons, los Royce definitivamente son de Starbits y mira, ya sabíamos esto, me encanta cuando tenemos la vista de estos jugadores con esta experiencia, porque bueno, ahí le falló un poquito al final, pero ya fue algo que aprendimos de parte de los casters, ya lo habíamos visto, la gente que estamos en el competitivo ya lo habíamos visto, pero de parte de los casters de la Mario Kart Professional League es algo que aprendimos nuevo en esta temporada de la MKPL y es algo padrísimo porque ya muchos que no se atrevían o que no sabían cómo usarlo, lo están empezando a usar. Y eso es otra de las ventajas de estar viendo a este tipo de jugadores, que me encanta.
Sí, como aquí lo vamos a ver, creo que si no recuerdo mal, esto lo bautizamos como el Casper Trucos. Cuidado mientras está así el truco por ahí, le acaban de chocar con una estrella y eso le costó 3 lugares. Vamos a ver cómo terminó, 2, 3, no, quedó revuelto, pero creo que es ventaja para Starbits. Me parece que va a ser positiva otra vez de 1, 2, 3 puntos para Starbits, porque por ahí alcanzaron a meter jugadores arriba. Waldo quedó en la última posición, pero lo más importante es que bajaron a Casper. Muchas veces se ha visto el comentario de que los equipos juegan para un jugador. No creo que sea el caso, pero definitivamente el hacer como rival que Casper pierda puntos, definitivamente te juega psicológicamente a favor o en contra. Y pues sí, efectivamente, por cosa de nada, Starbit sigue ganando. Es correcto, por 4 puntos. Esto se está poniendo muy interesante. Vamos en la novena carrera y Fran dice en el chat que se apresuró en quitar el giroscopio. Realmente creo que sí le afectó ahí porque iba muy bien con la trazada y ahí como que hubo un pequeño problema. Vamos a una de las pistas más feroces y más veloces de toda la escena competitiva, porque aquí suelen haber muchas sorpresas. Y me equivocaba, mira, sí tenemos a un jugador de Starbiz en su Yoshiciclo. Se me van de repente los nombres en español, discúlpame. Pero sí, en su motito de Yoshi, un Ingwart entre toda esta bola de Wigglers y por ahí tenemos un par de Chiquimotos. Pero bienaventurados sean los Ingwarts, muchos saludos para. Ojalá que te vaya muy bien, compañero. Vamos a ver que aquí Waluigi Kart sigue estando la tendencia de este momento. Vamos a ver que Casper va en la sexta posición con una estrella en mano, mientras otro Waluigi que ya empezaron a vaguear desde el principio de la carrera, que es el Casper, está quemando su estrella y después su champiñón. Siguen saliéndole champiñones. Creo que es un imán de champiñones, a pesar, creo que también lo recuerdo en la fase de grupos, lo vimos que todos los champiñones le salían a él, pero ahorita ya tiene el azul en su haber. Vamos a ver que todos están muy separados. La acaba de lanzar quizá un jugador de Starbits, es el que va hasta allá adelante. Vamos a ver si impacta una bala por la parte de hasta atrás y ese morto va en la parte. ¡Uy! Cuidado ahí. Impactó el azul, pero otra vez Casper se quedó en la parte de atrás. Ese backspam estuvo muy, pero muy bueno. Y otro más, ese fue un rebote. Y ahorita Casper está en problemas porque ya lo bajaron hasta la novena posición. Ese tipo de jugadas, ese tipo de situaciones son lo que desespera incluso a los jugadores más profesionales y más acertados de la comunidad. Cuando te suceden cosas así es cuando uno empieza a perder la calma. Aquí a Casper, ojalá no le juegue en contra el nervio, el enojo de cuando tienes a un equipo que está spameando mucho los ítems y que de repente te peguen rebotes así. Qué coraje da, de verdad. Ojalá pueda mantener la cabeza en su lugar. Es correcto, vimos cómo tiró todo lo loco, ese 8, ese objeto que le salió, pero sí le sirvió para alcanzar la cuarta posición, pero Starbit se tomó el top 3. Y sigue Starbit subiendo y subiendo y subiendo. Y aquí es donde lo que te comentaba, por ahí podría haber sido simplemente factor anímico. A lo mejor podríamos estar viendo una ventaja aquí para Starbit, pero me parece que Woollybugs no está jugando con su alineación titular. Entonces, no podría decirte que se esté viendo ya actualizados los marcadores. Mira aquí que ya están casi por 30 puntos nada más, 28 puntotes. Esa pista fue bastante buena para Starbits y ahorita están escogiendo pistas top, precisamente, que no les jugó muy bien a favor con Neo Bowser City. Vamos a ver aquí si les puede apoyar. Era una línea muy delgada lo que tenían los equipos en el marcador, una diferencia de 2, después 4 puntos, y ahorita ya es abismal, algo normal de ver, porque, pero también nos gusta ver los marcadores cerrados porque eso nos habla de que es una carrera feroz, impactante, realmente emocionante. Y ahorita vámonos a las Donut Plants. Es correcto. Donut Plains, qué pista tan Plains. horrible, perdón. Discúlpenme, los comentarios de esta caster no reflejan aquellos de la asociación de la Championship. Pero sí, bueno, yo como Ingward, esta es una de mis peores pistas. Obviamente la escogieron jugadores que confían en su trazada.
Este tipo de pistas son bastante usadas en divisiones altas, déjame te comento, porque tienen su chiste, son difíciles, a pesar de que tiene varios tipos de atajitos, el patinado en estas zonas, porque pasas de tierra a lodo, a pasto, a puente, entonces tienes diferentes tipos de en el que te patinan las llantas aquí, tiene su chiste. Esta pista de correr es bastante técnica, mira cómo le va a salir a este Nisk. Ay, le salió más o menos, pero sigue en la primera posición. Siento que esta pista es como cuando después de los conciertos así queda al día siguiente. Así siento que es esta pista. Vamos a ver qué caso va en la primera posición con un plátano y una moneda en su haber. Y va muy alejado, muy va en esa trazada. Y mientras un gualbí ahí en la parte de atrás viene persiguiendo y viene toda velocidad en la parte de atrás. Tercera posición, un azul viene por ahí. Quizá es un... Uy, eso es muy una estrategia muy bien calculada. Quizá por Starbit. Y ya, a pesar de todo esto, Casper sigue en la primera posición. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver que en la parte de atrás viene una bala y el Morton ahí viene arrasando este Joel. Gran duelo. Vamos a ver aquí al final con los jugadores de Starbreeze y Casper se las va a arreglar para quitarse esos dos. Los alcanzó a atajar bastante bien. Qué bien aplicado ese rayo. Usualmente la gente se espera hasta que los dé. ¡Uf! ¡Uy, qué Se la bueno! regresó. Se la regresó. Me parece que fue a Saruna quien conectó ahí, regresando el backspam que él. Sí, efectivamente lo mandó de tercera a segunda posición hasta sexta Sarun. Sarun ya se los había aplicado. Pero mira, ahí se vengó Casper y se robó el primer lugar bastante bien usado de esos ítems. Si tuviéramos las cámaras de cada jugador, realmente me estoy imaginando a este Casper celebrando de que, a pesar de que le arrebasaron, le quitaron el primer lugar, regresó otra vez a la primera posición y al final le lanzó ese caparazón rojo. Realmente gran puntería, están emocionadísimos, yo creo que ahorita. Y vamos a la onceava carrera. Si Starbit se confía, Woollywogs podría dar la vuelta a la vuelta que le dio Starbit. Y es lo que te iba a comentar, ese rayo estuvo excelentemente bien aplicado. ¿Por qué? Porque te viene azul, aplicas ese rayo, podrías estarle quitando algo con lo que escribe y con lo que deche el primer lugar. Además de que usualmente los equipos te confían a vamos a dejarlo sin ítems, déjalo que se vaya en primer lugar. Y ya cuando pase los últimos ítems, aplicas el rayo. Pero ese es un rayo bastante predecible, se ha vuelto demasiado predecible por la comunidad. Y lo pensó bastante bien y hasta le salió a Starbits porque incluso no sé si te fijaste que lo tumbaron del puentecito así en la pequeña abertura que hay, cayó y hasta en eso, al agua, le robaron ahí milésimas de segundo, pero bastante bien Casper, bastante bien atajado, excelente trazada ahí para hacerse de su primer lugar. Es correcto, como lo mencionas, esa posición y esa habilidad no fue casualidad, todo fue una estrategia muy buena por parte de Woollywogs para contrarrestar la estrategia de Starbit. Mientras tanto, aquí vamos a ver que Casper sigue manteniendo la primera posición y de primer lugar y de primer momento se está alejando de los demás, pero ahí un Walby está haciendo duelo con él. Este Joel, claro que sí, vamos a ver que ellos van a tener un duelo por ese primer lugar. Mientras tanto, ahí los vientos, ¡ah, qué buen choque por ahí! Qué buena jugada por parte de Casper. Vámonos al vuelo, nada más que él tiene seis monedas en la primera posición y cuidado ahí, muy bien y todos vienen muy hasta atrás, menos ese Roy. Qué maravilla, cómo me encantó ver ese momento, no tienes una idea. Ahí Joel y Casper, quizá dos de las mejores trazadas, de las trazadas más finas que hemos visto en este bracket deluxe de la Mario Kart Professional League. Bueno, por ahí el ganador de este round fue Casper traileando excelentemente ahí. No sé si te diste cuenta de cómo uno y otro se iban pasando ahí tomando, drafting, tomando aire del otro, discúlpame. Estuvo increíble, estuvo excelente. Este round es para Casper, pero esto no se ha terminado. Sí, como tú dices, puedes mantener todo muy bien, como lo acabamos de ver en el centro comercial de hace rato. Cayó el rayo y ahorita vamos a ver que Casper no le ha afectado. Y mientras tanto, vamos a ver muchos jugadores con estrellas en la parte de en medio. Vamos a ver que él tiene ese plátano y ¡guau! Gran ítem le acaba de salir. Una bocina en primer lugar, pero no le va a servir de mucho porque Dylan ya le rehabilitó el primer lugar y ahí van dos jugadores, Sarun y Dylan de Starbits. Y es azul. ¡Ay, cuidado ahí! Alguna mala comunicación seguramente pasó por ahí y es azul le impactó a este Sarun. Mientras tanto, vamos a ver que él tiene esa bocina en tercer lugar. Van a quitarle ese primer lugar para asegurar que un azul no vuelva a dañarles. A Dylan me parece que acertadamente pues se la tuvo que comer enterita esa azul para dejar a Sarun que siga avanzando. A veces pues hay que aguantarse, hay que tomarla por el equipo.
Y aquí lo que te está, lo que te, bueno, otro rayo, muy seguramente Starbits tuvo dos rayos en esta pista. Sí, al parecer, porque los dos, vimos a Casper ahí, siendo víctima de los dos, y mientras tanto, ¡ay, cuidado ahí con esa roja! ¡Ay, qué buena! Pero le quitaron el segundo lugar y vamos a ver, a lo mejor terminó con un top 2 de Starbits. No, Top wow, 4 de Woollywogs, y me parece que esto los va a aventajar 400 a 420. Ese top 4 le va a dar los puntos para nuevamente Woollywogs darle la vuelta a esta carrera, a esta war. Vamos a entrar a la última carrera donde literal se va a decidir todo. Woollywogs contrarrestando una cruz azuleada con otra cruz azuleada. Esto es realmente importante. Doceava carrera. Vamos a ver cómo termina esto. Gran movimiento de Casper ahí. Y como lo dijiste, el primer round se lo llevó Joel, pero al final todo puede pasar. Y Casper terminó en la tercera posición y le ayudó mucho para tener ese top 4 de Woollywogs. La confianza es un arma muy poderosa. Y mira, Starbits está escogiendo su pista que adoran, que saben correr, que la que les da confianza. 456 a 446. Efectivamente, Woollywogs les dio la vuelta, pero por ahí un top 2, y con que no tengan bottom los chicos de Starbits, sí le alcanzan a dar, por supuesto que le alcanzan a dar la vuelta en esta última carrera. No salió lo que querían, salió reloj TikTok, otra pista bastante técnica. Y pronóstico reservado, aunque creo que aquí la va a ganar no quien tenga mejores ítems, quien tenga mejor trazada. Mejor trazada y que no te dé lag al momento en la parte de ahí de que la última curva, en la última, antes de llegar a la meta. Mientras tanto, vamos a ver que aquí Casper no mantuvo. ¡Uy! ¿Por qué no utilizó ese plátano? ¿Qué acaba de pasar? Se acaba de comer un caparazón rojo teniendo un plátano y otro caparazón rojo en su haber. Vamos a ver que va en la doceava, onceava posición con más champiñones. Sigue siendo el magneto de los champiñones. Los va a tener que quemar para agarrar posiciones. Y mientras tanto, él sigue haciendo maniobras para ver qué pasa ahí. Vamos a ver a la parte cumbre de esta pista, el momento de la curva, porque si se cae y cualquier jugador le da lag en esta parte, pues, suele ser muy peligroso. Y claro que sí, la acaba de esquivar muy bien. Va a tomar el engranaje para agarrar más revuelo. Va en la tercera posición, quemó champiñón. Cuarta posición, segunda vuelta. Cuidado con esa flor de fuego. Y esto va a ser muy importante y muy emocionante. Qué hermoso, qué oportunidad. Me fascina es poder tener esta oportunidad de estar viendo a Casper correr este tipo de pistas cuando lo dejan correr, no tanto que lo estén golpeando. No sé si te das cuenta, esos mini detalles que tiene, por ejemplo, hacer la manecilla, el dar esa curva tan cerradita, ahí uno lo hizo en la primera vuelta, si sí alcanzó a hacerlo, un saltito, no sé si te diste cuenta, en una de las curvas para pasar ese pedacito donde te puedes caer si lo haces mal. Esas son milésimas de segundo. Correr ese tipo de carreras de esa manera es lo que se dice, correrlas de forma en como lo harías en contrarreloj. Es muy difícil porque cuando estás jugando una war te vienen muchísimas cosas en contra, pero esa es la diferencia entre los jugadores que tienen una buena trazada y entre el resto de nosotros que simplemente tenemos que confiarnos con que nos vayan a dar un ítem que nos vaya a aventajar. Y ve, ese saltito es el que te comentaba. Eso es por lo que Casper, seguimos insistiendo, tiene una de las mejores trazadas de esta liga. Uy, al final cayó el rayo y ese azul salió muy prema. Ya fue muy, muy tardío para el equipo de Starbreeze porque creo que tuvieron el top 2 de Woollywogs y esto va a ser muy importante. Si es así, se puede cantar la victoria de la primera ronda para Woollywogs. Sí, top 2 para parte de Woollywogs y mientras tanto los demás quedaron rezagados. Así es, fue desafortunado, un poquito desafortunado para la estrategia de Starbits el que haya salido esta pista. Como te comentaba, se iba a tratar de quién tuviera mejor trazada. Una delicia ver a Casper corriendo en este momento. Qué fortuna, qué alegría me da poder estar observando esto, porque uno lo ve y lo ve y lo ve, pero a la hora de querer aplicarlo, ¿cómo nos cuesta trabajo? Ya sé, creo que lo que todos vamos a querer replicar y si hubiera una jugada de la partida, esa bomba en el centro comercial fue importantísimo para toda la partida y fue a la mitad de la war, así que esto salió muy importante. Woollywogs, al final de todo, contrarrestó una cruz azuleada contra otra cruz azuleada, 504 contra 480 de Starbits. Apenas 24 puntos, y por aquí saludos a Franklin que nos está diciendo, perdóname, no sé cómo se pronuncia Frank.
Él apostó todo a favor de Star Beats, pues a pagar, Frank, a pagar, pero todavía no se termina aquí. ¿Qué sigue después de esto? Sigue la segunda ronda para ver si Woollywood se lleva el campeonato o Star Beats agarra uno, le gana en la segunda ronda y nos vamos a un desempate, ¿es correcto? Por supuesto, esto todavía no termina, entonces vamos al segundo match donde Star Beats podría darle la vuelta. Sabemos que, bueno, a lo mejor no empezaron ni uno ni otro con sus alineaciones que han venido usando a lo largo de este torneo por razones desconocidas. Ellos tendrán sus razones o no tendrán una razón, simplemente las circunstancias permitieron que así se diera. El caso es que para este segundo match, al parecer, ya van a venir los cambios. Ya tenemos jugadores que a lo mejor extrañaron un poquito los equipos, ya van a estar jugando y esto va a estar bien interesante. Por ahí, Star Beats lo que necesita es entender, ok, ¿qué pistas perdimos? ¿Por cuánto lo perdimos? ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Fueron los ítems? ¿Fue la pista? ¿El rival a lo mejor simplemente fue mejor que nosotros? Bueno, entonces no vamos a estar escogiendo este tipo de pistas. Entonces a lo mejor tenemos que enfocarnos un poquito más a las pistas que nos permitan usar nuestros ítems. Si vamos a estarnos pegando mucho en medio, a lo mejor no es buena idea escoger pistas cerradas donde llevas toda la gente, se está en posiciones ahí peleándose 6, 7, 8, 9, 10 o a un poquito más adelante. Entonces, si avientas, por ejemplo, fuego o caparazones verde en ese tipo de lugares cerrados, las posibilidades son altísimas o que te pegues tú o que le pegues a uno de tus compañeros. Entonces, no vamos a estar jugando, escogiendo ese tipo de pistas. Por ejemplo, lo que pasó en Super Bell Subway, todavía no sabemos de quién fue esa bomba. Podría incluso haber sido de un mismo compañero de Woollywood, aunque estuvo bastante bien acertada. Quien lo haya hecho, que nos mande por ahí ese video y le damos un premio al sniper del torneo porque estuvo excelentemente bien aplicada. Pero ahí Starbeats tiene que pensar bastante bien su estrategia, prepararse para la segunda guarda. Es correcto, quizá en la próxima War tengamos más pistas cerradas, como lo dices, a ver qué pasa ahí, el Estadio Waluigi o otra vez el centro comercial, todo puede pasar. Pero para verlo no se despeguen porque esto todavía no termina y nosotros vamos a tomar un descanso. No tan largo, pero lo tomaremos.
Muchas gracias por estar aquí a la espera. Ya regresamos para ver el posible desenlace o el posible alargamiento de esta war. Vámonos a la segunda ronda de esta final del bracket de Lux Woollywogs contra Starbits. Así es, Kike, aquí puede ser, si Starbucks no despabila y empieza a replantearse cómo van a estar enfrentando a Woollywogs, pues podría ser ya su despedida estas últimas 12 carreras, o podría ser esa bocanada de aire fresco que les permita llegar a la tercera war y darle la vuelta al marcador. Te comentaba que, bueno, en fase de grupos, Woollywogs salió airoso, pero pues precisamente lo que nos decías, podría ser esta la historia de Oliver Atom y el Newpie que perdió en fase de grupos, pero después salieron campeones. ¿O será Woollywogs quien se lleve ese premio para la Mario Kart Professional League? En este momento vamos a ver ese desenlace o alargamiento porque ahorita ya arrancamos y vamos a ver que arrancamos con la pista donde todos los jugadores cuando compran el Mario Kart arrancan en el estadio de Mario. Vamos a ver que aquí seguimos viendo a Casper en la primera posición y qué buena, tiró esa banana y esa verde porque celebró ese gol y esa verde casi le da, quizá era su rebote. Y vamos a ver que aquí tiene un poquito de problemas para hacer el Casper truco, pero vámonos a ver que sigue en la primera posición un plátano y mientras todos ahí vienen muy pegaditos, pero un Waluigi en la parte de atrás. Saludos a todas las personas en el chat que nos están por aquí acompañando. Vemos que la mayoría de los comentarios apoyan a Starbits, pero más personas están viendo la transmisión. ¿Qué está pasando con las porras para Woollywogs? ¿A quién ustedes creen? Javi apostó hasta la nacionalidad por ahí. Javi, no vayas a perderlo todo, por favor, porque podría Starbits dar la sorpresa. Venga, que estamos terminando la primera carrera de esta segunda War. No vayas a perder esa nacionalidad europea porque en la parte de allá arriba es muy, muy beneficioso vivir, pero aquí en la parte de Latinoamérica le metemos más sabor y más candencia porque ahorita es lo que está haciendo Casper, porque acaba de esquivar bien esa caparazón rojo y quemando esos champiñones. Va en el segundo lugar y va a pelearse con Joel esa primera posición y agarró el rebufo y ese plátano le pegó y le retrasó un poquito a Joel. Y mientras tanto va a ir a pelear con esos dos jugadores de Starbits. No sé si te diste cuenta ahí lo que aplicó. Venga, venga, venga. Tiene que hacerlo. No, se va a aventar a hacerlo así, solito. Sí. Y no salió como quería, pero alcanzó a meterle un poquito mejor. No sé si te diste cuenta ahí lo que hizo Quique. Tiene los hongos, tienes las bananas, top 2 para Woollywog, bien aplicado. Y no se trata simplemente de aventajar al rival, sino lo que hizo es usó sus hongos. Y se fue a estrellar contra el primer lugar de Starbits, porque no es solamente ganar, literalmente esto se trata de hacer perder al rival. Los bajas de posiciones y le das oportunidad a tus compañeros de que sumen puntos, no solamente tú estás quedando en una buena posición. Por ahí, si alguna vez se han enfrentado contra mí, me disculpo porque yo lo aplico bastante, no se trata simplemente de sumar, se trata de hacer que los contrarios resten. Vaya, grandes detalles estás diciendo aquí, porque uno podría decir, no, hay que alejarse lo más posible, pero si hay oportunidad de chocar y hacer que el jugador, el enemigo tuyo, se quede en la parte de atrás, es muy importante. Y esa habilidad me imagino que también debe estar muy bien pulida para entrar al profesional. Mira lo que te decía, carreras, como decías, bueno, decías que íbamos a ver carreras cerradas. Sí, estaban viendo, bueno, Electrodrome es por lo que deciden irse después, incluso de ese, después de ese top 2, precisamente de parte de Woollywogs. Esta es una pista para poder quitar a las personas de enfrente, aunque por ahí Starbits tiene a unos chicos en bottom, no sé qué tan buena idea habrá sido. Pero sí, definitivamente esta pista es para Rayo. Tienes un glider aquí y un glider al final. Excelentes oportunidades para tarjetear gente en las primeras posiciones. Sí, porque esta suele ser una pista en donde todos tienen que tener mucho cuidado porque no van a volver a ver esa parte y así que tiene que ser importantísimo. Mientras tanto, aquí vamos a ver que Joel y Waldo de Starbits están utilizando el top 2. Mientras tanto, Casper va en la tercera posición. Algo pasó con el caparazón rojo que lo seguía persiguiendo, pero no impactó. Y él va en la segunda posición. Y ¡ay! Ese verde casi snipea a Joel y muy bien. Estaba esperando que quizá el rebote le diera, pero no lo dio. Mientras tanto, Joel sigue en la primera posición y Casper en la segunda. Vemos ahí a un Morton, si no recuerdo, es este Sarun en la parte de atrás. Ahí ese fuego. Muy bien, casi le da a Joel y sí, la acaba de dar y la acaba de rebasar. Mientras tanto, va a ir a pelear con Waldo y ya vamos en la segunda carrera, digo, segunda pista.
Me parece que, ah, no, bueno, por ahí el lag nos jugó en contra, ya te iba a hacer comentario, el comentario de que se había caído ese jugador de Starbits, pero mira, está Starbits dándole con todo, todos ya se hizo Starbits, no alcanzó Woollywux a apoyar en el centro a Casper, y los chicos de Woollywux saben que Starbits están jugando al rayo, y me parece que más de uno se está quedando a hacer el contra Sandbag, que a lo mejor no sería muy buena idea, porque sí estás logrando que ellos no agarren el rayo, o puedes alcanzar a predecirlo o avisar a los compañeros que ya lo tienen, pero tú tienes jugadores que corren bien y que pueden tener buena trazada, entonces necesitas apoyar a tu primer lugar. Así como ahorita este Casper está apoyando a su primer lugar, TK, mientras tanto están manteniendo el top 3 porque ahí viene otro compañero en la parte de atrás. Cuidado con esa roja que acaba de pasar ahí. Bueno, acaba de impactar al tercer lugar. Mientras tanto ahí Casper y TK están cambiando los lugares para ver qué pasará, porque ahorita quizás se están comunicando para esquivar y dodgear una posible azul. Mientras tanto Casper en la segunda posición, un Waluigi va a estar en la parte de atrás. Al parecer esto se lo van a llevar el top 2 otra vez este TK, si no pasó nada con el tercer lugar. Vamos a ver que Woollywux va a mantenerlo. Ya cruzó la primera línea este TK y este Casper la acaba de cruzar también. El Morton que teníamos hasta atrás, de repente lo vimos en la segunda vuelta con una bala, la activó y ya no logró quedarse un poquito más para alcanzar el rayo, a pesar de que lo veíamos bastante atrás. Entonces ahí le funcionó bien la estrategia a Woollywux, se llevan top 2, pero también tuvieron bottom. Entonces, en la parte media alcanzó a meter o a rescatar unos poquitos de puntos Starbits. Solamente eran 20 puntos al inicio de la primera, bueno, iniciando la war. Ahorita les van a aventajar, yo creo que por otros 18 puntos, pronóstico reservado. A ver ahorita que nos actualice producción, si nos hace favor. Sí, es correcto, iba manteniendo muy bien ese top 3, pero ya no vimos qué pasó con el jugador que iba en la tercera posición, pero ese top 2 les va a ayudar otra vez para Woollywux mantener la delantera en esa war y en esta segunda carrera. Vamos a ver que ahorita nos actualicen el marcador, muchísimas gracias ahorita que lo hagan, y vámonos otra vez a... estoy viendo un déjà vu de pistas. Sí, por ahí puede ser un poquito jugarte en contra, cuando tú como clan escoges las pistas de siempre, claro que llegas a aprender cómo correrlas bastante bien, muy cierto, pero en el momento en que te ponen otras pistas o de que tenemos una serie como en este es el caso, ya no sabes correr otras, entonces o repites y ya le das oportunidad a que el equipo rival sepa tu estrategia o te arriesgas a escoger otra que no sabes correr y pues por ahí va a haber fallas. Y 20 puntos, efectivamente, 20 puntos sigue Starbits lejos de Woollywux. Vamos a esperar a que se minimice esa diferencia de puntos. Ya empezamos con los golpes ahí al principio de la carrera antes de tomar el túnel, porque muy bien este Casper obtuvo ese caparazón en la parte de atrás, ahí se está cambiando con su compañero TK, mientras tanto Sarun viene allá pisando los talones, mientras tanto Javi dice que Waluigi tal vez por eso no lo ponen en Smash Bros, ya tiene todo el protagonismo en Mario Kart. Ya no lo quieren, la gente que lo pedía para Smash ya dejó de pedirlo, ya mejor empezaron a pedir a Goku y a Shrek, no es cierto, esos son inventos míos, pero ya nadie lo quiere, estamos hartos de Waluigi, a pesar de que lo siguen escogiendo. Qué bien defendió ahí su primer lugar, qué buena la hizo Casper. Casper como que fue por un vaso con un chocolatoso ahí en el medio tiempo, porque ahorita ya estamos viendo a otra vez a Casper frontroneando en la primera posición, mientras tanto se sigue manteniendo. Vámonos ya en la tercera y última vuelta y vamos a ver que todos están pegando ya al final de la carrera, mientras tanto Omar le sigue pisando los talones. Gran bomba, gran movimiento, qué timing tan perfecto por parte de Casper, pero esa roja no la va a poder esquivar y vamos a ver si lo rebasan. Sí, lo acaban de rebasar, pero al parecer es uno de sus compañeros, no mucho problema, pero le siguen pisando los talones. Y este Waldo sigue muy peligroso en la parte de atrás. Este Dylan, ¡uy! ¡Oh, gran boomeranazo ahí en la parte de ahí! Vamos a ver cómo termina tercer lugar. Y vamos a ver, no, perdón, había leído mal. ¡Ay! Cuidado con ese snipe que le acaban de hacer con ese caparazón. Y vamos a ver cómo termina todo esto. Por ahí, fíjate que la mejor idea cuando estás manteniendo un top 2 en este tipo de pistas donde los caminos se dividen, la mejor solución es que el segundo lugar siga al primero, precisamente para evitar eso. Si te diste cuenta, el compañero de... ah, bueno, qué buen shot de Woollywux. Si te diste cuenta, ahí el compañero de Casper se fue por la derecha mientras él se iba por el camino de la izquierda. Y por ahí pudo haber evitado, si él tenía algo con qué cubrir a su primer lugar, pudo haber evitado que lo rojearan.
pero no lo siguió y fue lo que sucedió, aunque bastante bien volvió a remontar Casper. Es correcto, y ese rayo realmente perfecto. No, ya, me voy a ir a sentar porque acaban de tener, si no, si alcancé a ver bien, un top 6 por parte de Woollywooks. Y saludos aquí en el chat, amor mío de mi vida, de mi corazón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también Leonel, que está por aquí, a Rafael, yo siempre lo leí Rafael, discúlpame, Rafael, que por ahí nos estaba comentando el motivo de su nick. ¿Quiénes están apoyando a Woollywooks? Venga, porque mucha gente apoyando a Star Beats que tenemos, que le dolió esa carrera, Kike. Y es correcto, realmente Casper estaba haciendo muy bien su trabajo, sus compañeros también, y los frutos se acaban de ver, 151 de Woollywooks contra 95 de Starbits, ya la diferencia es más de 60 puntos, así que esto se va a poner muy interesante. Vámonos a la senda arcoiris, algo raro que ver, de ver en estos momentos en la escena competitiva de Mario Kart. Cuarta carrera, no está nada definido. Obviamente Starbits tiene muchísimo con qué. Esta pista es de Starbits. Esta pista a Starbits le gusta. A nadie más le gusta en el mundo, pero a Starbits le encanta y la saben correr. Entonces podría ser una ventaja. Y recordamos que esto también es muy anímico, Kike. Una pista que te vaya bien, que la corra bien tu equipo, que la ganes, un top 3, top 4, top 5, le duele al rival y te mete otra vez en la carrera, no solo en puntos, sino en la parte mental. Como lo acaba de decir, qué gran momento y gran metáfora para que sea la senda arcoiris para Starbits en las estrellas. Cuidado, Casper, ahí. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Qué bueno, utilizó los rebufos para ahí, pero le acaban de derrotar y ahorita ya va en la quinta posición. Efímera, primera posición tenía Casper. Sexta posición con una bocina y tres caparazones. ¿Qué es lo que va a hacer mientras tanto? Un compañero RCP va ya en la parte de hacia adelante. Igual lo va en la quinta posición. Acaba de utilizar su bocina, pero no impactó a nadie. Cuidado con ese snipe. Casi le da a Waldo. Vamos a ver qué es lo que va a alcanzar. Cuidado con esos rebotes, porque le puede dar a ella, y a Waldo ahí acaba de caerse y hasta el infinito y más allá, tercera posición para Casper, va a utilizar más Casper trucos con esos champiñones, mientras tanto ese Roy, ese Waldo hasta allá, Waluigi en la parte de hasta atrás van muy, muy alejados y esa bomba impactó en la parte del medio. Que ahí que Waldo, ¿qué hizo? No sé si se estaba guardando la estrella, pero mira, ahí no solamente aventajó Casper, sino que está de segundo ítem una estrellita nada más para poder esquivar en caso de que Starbits ya tenga el rayo. No sabemos qué pasó con Waldo, muy seguramente por ahí le pegaron, lo empujaron, desafortunado porque traía estrella. Entonces muchas veces lo que queremos es guardarnos el ítem para esquivar, pero en esos momentos en el que te estás jugando esas posiciones, lo mejor es asegurarla, no le arriesgues porque podría pasar eso. ¿Qué acaba de pasar aquí? Esa sub perfectamente quizá venía por parte de él, los Starbits, para quemarse, ya que venían manteniendo bien el top 2. Y aquí le acaban de quitar la estrella con el rayo a Casper y él sigue quemando champiñones con toda velocidad. ¡Ay, qué bien! Esas acaba de esquivar las flores de fuego, la flor de fuego, mientras tanto acaba de gastar sus ítems. No tiene nada, a ver qué le puede salir aquí. Es todo nada aquí en tercer lugar para derrotar, aunque sea para que no mantengan ese top. ¡Y le acaban de quitar la sub! ¡No! Esto se acabó y mientras tanto Casper se quedó en la quinta posición, no pudo nada más que hacer. Me parece que es top 4 para Starbits, demostrando top 3 para Starbits, 6, 10, y pues demostrando lo que te decía que era su pista. Esto puede ser anímico, Kike, esto puede ser el golpecito, la patadita de buena suerte que estaba buscando Starbits para arrancar y para volver a posicionarse. Siguen perdiendo por una diferencia de 40 puntos, pero esto puede ser anímico. Mira, ya vemos que empiezan a escoger pistas para tops. Si les sale Estadio Wario y logran mantener ese top 3, que es la intención de escoger pistas como Estadio Wario, podría empezar a verse ahí una diferencia de Starbits. ¡Qué desafortunado desenlace cuando estuvo corriendo excelentemente Casper! Pero pues es lo que te decía, cuando estás corriendo tú muy bien arriba, pero tienes a varios del equipo contrario alrededor tuyo, llevas las de perder, por muy bueno que seas, por muy buenos ítems que lleves, necesitan apoyarlo más el equipo de Woollywooks, a su jugador top por allá arriba.
Como tú dices, lo anímico y lo moral es, ahorita le va a jugar muy bien a Starbucks y por el otro lado de Woolly Books, siento que Casper como que medio se confió porque ya tenía la estrella en tercer lugar, en la segunda vuelta, pero al final algo pasó, una mala comunicación, algo ha de pasar, pero ahorita nos vamos al Estadio Wario, una de las pistas más cerradas de todo el juego y vamos a ver que ahorita vamos a ver varios rebotes, varios ítems y quizá Starbucks empiece a remontar. Sí, ahí, bueno, obviamente la escogieron porque son top, pero justamente lo que decías, qué buen snipe, por ahí nos estábamos viendo. Pero justamente lo que comentabas, estas partes, tienes unas partes muy estrechas y cerradas. Cerradas me refiero a que tienes las paredes justo al lado de ti, entonces no tienes mucho a dónde moverte. Si llevas a tus compañeros, como puedes ver ahí en la parte media, montones de Waluigis, por ahí ya le pegaron a alguien. Entonces, si llevas a tus compañeros ahí y tienes objetos, bananas, fuego, rojas, una planta piraña, no te da mucho espacio para poder abrirte. Entonces, muchas veces eso puede hacer que sea aún más caótico. Casper se hizo de la primera posición y casi te aseguro que no lo van a bajar. Sí, como dices tú, ya está muy alejado, no tanto, pero ahí viene un azul persiguiéndolo. Vamos a ver qué tan alejado está y qué tan cosquillas le hace. ¿Le hace unas cosquillas o le hace un cataclismo? Le va a doler, pero no creo que tanto porque no lo acaban de rebasar, pero sí ya le vienen pisando los talones. Mientras tanto, ahí tiene un plátano para cubrirse pues, de ese caparazón rojo y otro. Ahí viene otro caparazón rojo, ese creo que ya no lo va a poder esquivar, no, claro que no. Y le van a quitar la posición y ahí va este Omar y Waldo quitándole la primera posición. Top 3 por parte de Starbits en un abrir y cerrar de ojos. Y vámonos a la tercera y última carrera. Pero me encanta ver esto. Qué bueno que me probaron. Uf, que estaba equivocada. Me encanta ver que Starbits, no sé si has notado que ellos sí van en grupo, ¿no? Es así como que como si fueran lobos, más que corredores de Mario Kart, va uno y siguen los demás. Y esa ha sido la fortaleza de Starbits, acompañarse y apoyarse. No, me creo que ahí este Casper no haya visto que venía un azul y le acaba de impactar. Mientras tanto, aquí bolo padrino por parte de todos los jugadores. Vamos a ver que Casper ya siempre le ha costado en las últimas partes, en las últimas de la tercera y última vuelta, que la que tiene que remontar posiciones y es lo que va a tratar de hacer ahorita con los champiñones. Uy, Casper otra vez en la séptima posición, octava posición, un boom, no puede hacer muchísimo nada por ahí. Vamos a ver que esto va a terminar positivo para Starbits. Y cabeza fría, Casper, cabeza fría, porque a pesar de esa trazada tan bonita, lo impactan con el spam y top 4 para Starbits. Esto, escúchame, Quique, en lo anímico pesa bastante más. Saludotes a mi familia en la Ciudad de México, saludotes a todos mis preciosos, mi Orly. Muchas gracias por pasarse a saludar y a estar aquí acompañándonos a Eduardo, a Leonel. Aquí Fran todavía que va buscando su war, Arcano anda buscando war por si alguien gusta contactar a Fran. También estoy aprovechando para mandar un saludo a mi papá, a mi hermana, que posiblemente y probablemente, y es muy seguro que me están viendo. Muchísimas gracias y a todos los demás que también están sintonizando. Muchísimas gracias. Un saludo también a esa hermandad de World of Warcraft que está ya, quizá nos están sintonizando, a los testigos de Boom Sandy y a Moshi Moshi Desne. Muchísimas gracias. Y el marcador, a pesar de que Starbits sigue abajo, se está acercando a Wollywood. Se está acercando, se está acercando. Ya nada más son 16 de diferencia. Probablemente tú puedes decir, bueno, son mínimos los puntos porque hace rato iban, pero es que la ventaja que estaba llevando Woolybooks no solamente era en puntos, era también lo que decíamos, era mucho mental. Cuando tú te ves abajo y te ves un poquito que van sumando puntos, aunque sean mínimos, te empiezas a desesperar conforme las carreras van pasando y te va comiendo el tiempo. Esto para Starbits puede ser una ventaja, a pesar de que los puntos todavía no se ven reflejados. Es correcto, empíricamente esto sabemos cómo puede terminar. Tanto sabemos como no sabemos que es muy probable que en la doceava carrera vamos a ver quién gana. Quizá quién gana o se alarga el desempate. Vamos a ver que aquí Casper muy bien cortó ahí el aire para agarrar posiciones y está en la primera posición. Mientras tanto, en la parte de atrás ya empezaron a vaguear porque esta pista es un brand, es un sello de esto. Así que vamos a ver que Casper va en la primera posición con un caparazón. Segunda vuelta, tiene que agarrar monedas porque le faltan para las 10. Muy importante en este Mario Kart. Y algo acaba de pasar ahí. Uy, creo que va a querer tener un duelo con Joel.
Así es, pero mira, es lo que seguimos viendo. Esa podría haber sido la diferencia en las pistas anteriores. Casper está solo ahí arriba. No, uf, es que lo están impactando. Te están haciendo sándwich. Entonces, llevas más de un jugador en contra. Tienes el doble de probabilidades de que te impacten con algún ítem. Y Shock the Starbits, por ahí vimos que alcanzaron a esquivar ellos. Y al parecer, como lo que tú dices, estaba muy solito Casper y a lo mejor ya no le dolió mucho que se quedara hasta la octava, séptima posición, porque en esta última tercera vuelta pueden darle la vuelta. Vamos a ver que varios jugadores de Bullywugs están en la parte media, así que tienen que retomar posiciones si no quieren perder esa ventaja en el marcador. Mientras tanto, aquí Casper ya está quemando los champiñones para ver si puede agarrar posiciones. Y uy, que agarró el atajo ahí con el champiñón, y vamos a ver cómo es lo que termina aquí. Sexta posición, y cuidado, uy, alguien chocó ahí, no alcancé a ver a quién. Sarun lo acaba de rebasar, y vamos, uy, qué buena, terminó en cuarta posición. Es que mira, es tan buena la trazada de Casper que incluso él solo se avienta contra todo el equipo y alcanza a subir posiciones. Ojalá lo acompañen Woollywogs porque tenemos otro top 3 para Starbits. Esto se está cerrando, Quique. Vienen pasando las carreras y esto se está cerrando nuevamente. Sí, es correcto. Otra vez se está viendo no tanto un déjà vu de marcadores como en la ronda pasada, pero sí de pistas. Y al parecer ahorita Bullywugs se está teniendo problemas. Ahorita que nos actualicen el marcador, vamos a ver cómo va. Pero es muy probable que Starbits, muchísimas gracias, sí, que Starbits esté tomando la delantera ya. 253 contra 239. Desafortunado eso, Starbits está demostrando que tiene jugadores haciendo top. Lo que en la primer war veíamos a Waldo en las últimas posiciones, ahorita está apoyando excelentemente a Joel. Y a veces fíjate que te diré, no es solamente que un jugador haga la diferencia, sino que un jugador te puede cambiar esa sinergia. A lo mejor ese jugador que teníamos antes no lograba conectar tan bien con el resto de los jugadores de Starbits, pero ahorita que está Joel, que es un jugador con el que Waldo se ha entendido desde hace bastante tiempo, entonces por ahí está creciendo la sinergia, está creciendo el entendimiento y por eso podemos ver que está haciendo una diferencia no solamente en los puntos que aporta Joel, sino en cómo apoya a que los demás jugadores también suban. Y como lo comentas, es muy importantísimo también la luz en el equipo. En este caso, Joel está haciendo gran parte para que Starbits esté manteniendo y remontando, por lo que dicen aquí en el chat. Dicen hashtag remontada, dice let's go Starbits, los amo. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí, porque otra vez Casper está tomando la estrategia de estar hasta el frente, pero quizá pueden cambiar y que Starbits no le baje la moral y no se confíe como en la ronda pasada. Pero vamos a disfrutar, a pesar de las circunstancias en las que Bullywug se ha visto envuelto en las últimas carreras, vamos a disfrutar de la trazada de Casper. Nota nada más cómo toma esas curvas cerraditas, cómo hace esos knees sin esfuerzo, lo hace ver tan fácil y no me fijé bien quién escogió esta pista, pero este fue un gran acierto para Woollywugs, porque te comentaba, este tipo de pistas no son tanto de ítem, son muchísimo, muchísimo de trazada. Ve nada más cómo saca ese Nisk, sin el más mínimo esfuerzo, alcanza a sacar sus mini turbos perfectamente, sus monedas bien pensadas. Ahí viene el azul. Es correcto, aquí viene el azul y vamos a ver que sí le va a impactar, pero vamos a ver si en la parte de atrás vienen compañeros suyos o no. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí vienen jugadores de Starbits y le acaban de quitar. Ahí viene TK, no alcanzaba a verlo bien, pero ya vamos a ver que Woollywugs tiene el top 2. Y como dices tú, le está funcionando muy bien esta pista a ellos porque la trazada de Casper es fenomenal y es muy buena. Vamos a ver que siguen manteniendo el top 2. Mientras tanto, en la parte de atrás vienen pisándole los talones jugadores de Starbits. Este plátano aquí lo va a hacer ver muy fácil. Uy, el rayo acaba de caer, que ha de ser de Starbits, haciéndole honor a lo que es Star, y acaba de choquear a todos, pero al parecer a Casper no le hizo cosquillas porque sigue manteniendo la primera posición y mantener un top 2 Woollywugs. Excelente ahí, TK, que es el otro jugador de Woollywugs con excelente trazada. Desafortunadamente es bottom 3 para Woollywugs. Top 2, bottom 3 no es casi positiva. Los puntos, no va a haber ahí gran diferencia. Bastante bien que lo acompañó. Ya sabemos que TK es el otro jugador que tiene una trazada excelente del equipo de Woollywugs. Entonces lo acompañó excelentemente bien, lo protegió. Pero incluso ahí en ese Nick se pudo ver que Casper sigue teniendo una trazada bastante mucho más pulida y
pudo pasar incluso a su compañero aún después del rayo. No le está alcanzando, sigue ganando Starbits por 14 puntos. 14 puntos y ya vámonos a la octava carrera. Esto sí se está viendo como un déjà vu como la vez pasada, que Starbix en estas carreras, en la octava y en la novena, estaba tomando la delantera, pero la décima, la onceava y la doceava terminó para Wallybox. Mientras tanto, aquí vamos a ver que vámonos al Parque Bebé Extendido, la Excite Bike Stadium. Excite Bike, escogida por los chicos de Wallybox. Ya sabemos, ya lo hemos dicho muchas veces, ya nos cansamos de escuchar que esta no es Parque Bebé con saltitos. Muy parecida, sí. La desventaja de aquí es que te bajan y tienes muy pocos lugares para atajar. Entonces, aquí te pegan, te bajan de posición y es bien difícil poder recuperar, a menos, como te comentaba, que tus compañeros de equipo de arriba logren impactar a los contrarios y te permitan a ti poder subir. Esas curvas es lo único que puedes aventajar básicamente, o a veces si tienes unos ítems, evitar los saltos que si no los tomas bien te quitan milésimas de segundo, pero son milésimas de segundo que pueden hacer una diferencia. Y por lo que acaba de ver aquí, tienes razón, nada más aquí se puede utilizar el atajo, pero al utilizarlo es muy probable que estés usando un champiñón y no tengas ninguna defensa, y aquí a Omar le acaba de pasar porque le acaba de impactar. Lee el caparazón rojo en la primera vuelta, pero ahorita llevamos en la segunda y mientras tanto este jugador va en la primera posición, ay perdóneme, y es azul, le va a impactar, y mientras tanto muchísimas gracias, sí, le acaba de impactar y sigue manteniendo esa estrella y esa roja, y acaba, la estaba esperando, pero ahí está, uy, le acaba de rebotar una verde a este jugador, a este Casper, y mientras en la novena posición va con un caparazón verde y una bala ahí persiguiéndole, y vamos a ver que ese Roy, ese Omar, sigue estando muy alejado en primera posición. Otra cosa que tiene esta pista aquí, que es precisamente a la hora de esquivar es azul, si no tienes los ítems es muy difícil aquí. ¿Por qué? Porque en otro tipo de pistas, donde tienes muchísimos más elementos, una planta, algún cangrejo, algún Goomba por ahí que esté pasando, donde puedes estrellarte, que uses los elementos de la pista justo antes de que te impacte el azul, y es menor el impacto de alguno de esos elementos a lo que te podría quitar de tiempo un azul. Esto no lo vemos aquí, no tienes dónde estrellarte, si acaso tienes el lodo, pero eso solamente te quita tiempo, entonces no hay por dónde. Esta pista está bastante difícil, no entiendo aún por qué la siguen escogiendo en competitivo. Mientras tanto, ahí Casper estaba apoyando a su jugador, lo alcanzó al final, tercera posición, primera posición para él, quizá un top 2 por parte de Wallybox, y como dices tú, era muy difícil, son de muy mixeados ahí todos los jugadores, pero creo que otra vez vi jugadores de Wallybox hasta abajo. Y ese encontronazo que está teniendo por ahí Joel con Casper es bastante interesante, ¿no? O sea, sabemos que esto definitivamente es un 6 contra 6, sabemos que esto es una guerra de clanes, pero a veces esas individualidades que vemos, nos encanta estar comparando jugadores y nos encanta estar viendo quién se va a llevar el MVP. Muchas veces yo he visto comentarios, bueno, perdimos, pero me llevé el MVP, ¿no? O a veces a lo mejor los tachan de individualistas, pero bueno, el caso es que nos sigue llamando esa atención y por el momento, pues, Casper contra Joel se sigue llevando esa ventaja. Y ahí también estamos viendo que está apoyando a Wallybox. Todavía sigue Casper haciendo la diferencia porque ya solamente son 8 puntos. 8 puntos la diferencia. Otra vez ya se puso a la delantera a Wallybox y Starbits tiene 332. Starbits tiene 332 y Wallybox 324. Como dice Javi, esto se está poniendo muy tenso y mucho más para los jugadores de Starbits, porque a pesar que tienen la delantera, todo puede pasar en estas cuarto o últimas carreras. Y le mencionaba lo de la trazada ahí, aunque en Excite Bike Arena era muy difícil ver una trazada, realmente este Casper mantiene una trazada muy perfecta y excelsa, y esta es otra de sus pistas. Qué gusto ver a Casper, qué gusto que podamos tener esta posibilidad. Esto es lo que me encanta, otra de las partes que me encanta
del competitivo de Mario Kart. Muchas veces, bueno, te dicen, pues practica, practica. Cada vez que llegas con un juego nuevo y te dicen, ¿cómo puedo mejorar? Pues practica, pero uno no sabe a ciencia cierta cómo puedes practicar, cómo puedo ir mejorando. El estar viendo jugadores como Casper me da muchísimo gusto poder disfrutar, poder aprender, poder estar viendo cómo se hace. Muchas veces estamos simplemente dependiendo de los fantasmas, a lo mejor a veces dependiendo del jugador o de los fantasmas que estemos siguiendo, tiene otro tipo de trazada, otro tipo de elementos, de ventajas que a lo mejor no conocíamos, y estar viendo jugadores como Casper, qué gusto. Mira, este tipo de pistas donde la trazada tiene que ser muy, mira ese saltito, me encanta, y se va, no, bueno, se iba a arriesgar. ¡No! ¡Perdón! Oh. Bastante bien pensado para esquivar ese rayo. Rayos y centellas, ¿cómo esquivó ese rayo? Pensábamos que se había caído por el ajo, por algún error, pero cuando vimos que la cámara se puso muy opaca, inmediatamente traducimos que era un rayo. Y ahorita Casper se está aprovechando para alejarse de los demás, porque está teniendo una muy buena trazada, manteniendo esa primera posición. Mientras tanto, en la parte de atrás, un Waluigi está quemando estrellas, y en la parte de en medio también. Vamos a ver que él sigue teniendo dos plátanos, por si vienen dos rojas por ahí, pero no tiene nada para protegerse de un azul, otro rayo. Y vamos a ver qué es lo que pasa, unas balas se están quemando en la parte de hasta atrás. Muy bien la trazada excelsa por parte de Casper, el engranaje para volar un poquito más, y vamos a ver si en la parte de atrás sus compañeros pudieron lograr una buena posición. Si Starbits quiere seguir teniendo esa posibilidad de avanzar, necesita evitar este tipo de pistas a toda costa. Este tipo de pistas matan, los matan. Casper tiene una trazada demasiado, demasiado pulida como para decir, lo alcanzo a bajar, no se puede. Ya vimos la ventaja que le alcanzó a sacar hasta su compañero de equipo en el segundo lugar. Eso es regalarle puntos, eso es regalarle el primer puesto. Por aquí, Precioso, muchísimas gracias, nos decía exactamente eso. Siguen seleccionando pistas precisamente como Excite Bike en competitivo, porque es mucha técnica. Lo que te comentaba de esa pista es que te bajan y ya no subías. Sin embargo, Casper me volvió a probar que estaba equivocada, porque se fue con el primer lugar. La forma de tomar los saltos, la forma de tomar las pistas, las curvas, de cuánto te pegas. Incluso ahí nos demostró, hasta para esquivar el rayo se necesita técnica. Qué buena estrategia por ahí de Wooly Wooks. Le salió excelente, y podría esa haber sido la pista decisiva para esta war. Sí, muy buena parte por parte de Casper y todo el equipo de Wooly Wooks, a pesar de que siguen abajo, 365 contra 373, la diferencia sigue de 8 puntos, y a pesar de que ya vamos en la décima carrera, ahorita Wooly Wooks podría otra vez hacer un déjà vu de lo que vimos en la primera ronda, pero no todo está cantado ya. Así que vámonos a ver en esta décima carrera, en donde es la mansión retorcida, una de las pistas también más cerradas y estrechas de este juego. Sí, 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 pero bueno, esta pista definitivamente la escogió Starbits, bastante bien pensada, para su buena fortuna le salió, porque aquí definitivamente, mira, ya los tenemos en las primeras posiciones, aquí no te puedes ir fronroneando. Y a pesar de que eso está pasando aquí, este Casper está aprovechando muy bien el viento ahí, y muy bien que a pesar de que se quedó atrás, está dando muy bien el front run. Mientras tanto, él ya va en la segunda posición, y si no me equivoco, en la primera posición se va peleando otra vez con el Joel. ¡Ay, esa bomba que acaba de pegar y impactar tremendamente! El fuego se acaba de ver en esta oscura noche, en esta oscura pista, ahí se vio un rayo de luz. Y para quienes iban manteniendo el score de las individualidades, pues Casper 2, Joel 0, aunque bueno, aquí le viene azul, vamos a ver cómo le esquiva. Era obvio con ese champiñón que traía. Que yo sigo abogando a que me encanta cómo Joel ha venido subiendo. Bueno, yo que vengo siguiendo a los chicos de Starbits desde más o menos que empezaban, cuando eran divisiones bajísimas, venían entrando en el competitivo, así como que qué está pasando, cómo vamos llegando. La forma en que Joel ha venido subiendo me encanta, casi hacía igual Dutch, no le alcanzó a Casper. Entonces, para nada demeritar el trabajo de Joel, al contrario, muchísimas felicidades, cómo ha estado mejorando, y me parece que se viene convirtiendo en uno de los mejores jugadores mexicanos, todavía a lo mejor no para selección, o a lo mejor sí, yo creo que ya debería empezar a darse esa oportunidad de enfrentarse contra otro tipo de equipos.
Cuidado ahí, Casper, otra vez se acaba de quedar solito, se estaba replicando, se quedaba solito en las primeras posiciones y mientras tanto ahí va con todos sus compañeros en bottom. Tiene que tener mucho cuidado porque ahorita ya vamos en la última carrera, digo en la última vuelta, octava posición, quemando champiñones. Vamos a ver que no tiene nada de monedas, le acaban de dar a su compañero Ni. Mientras tanto una estrella va en la parte de atrás, séptima posición y va a empezar a quemar esa flor para ver que a quién le da. Sí, le acaba de dar a Sarun y a Benjel, por si no, ahí va un azul, cuidado ahí, tiene todos caparazones y uy, cuidado ahí, sus compañeros lo rebasaron, pero Casper quedó en la parte de atrás. A lo mejor quedaron solamente Ni y Casper en la parte de atrás. ¡Uy! Top 2 para Starbits, bottom 2 para Woollywux. Te comentaba que esta iba a ser afortunada para Starbits. Y eso precisamente, ese último glider, justo cuando vas entrando en esas escaleritas, ya para salir, para terminar la pista, es mortal ahí. Las bananas, el fuego, los caparazones, como pudimos ver, las bombas, es mortal. En ese cuello de botella nadie sobrevive a menos que vayas alejado de todo el grupo. Sí, fue ahí muy desastroso y a pesar de que Casper lo seguía haciendo muy bien, sus compañeros se quedaron un poquito rezagados y ahí en la parte final fue muy desastroso también para el mismo Caster. Mientras tanto, ya los actuales son el marcador 424 de Starbirds contra 365 de Woollywogs. Y mira lo que están escogiendo ambos. Le están escogiendo la pista al otro equipo. O sea, Woollywux se fue por una pista de zambagueo y Starbiz se estaba escogiendo por una pista de trazada. Pero bueno, no sé si afortunadamente o desafortunadamente cayó la de Woollywux. Vamos a ver a quién le sale aquí mejor la estrategia del rayo. Es correcto, vamos a ver que esa es una de las pistas donde todos tienen que aprovechar los champiñones y aquí tiene que ser el imán Casper de los champiñones. 396, los acaban de actualizar, muchísimas gracias. Vamos a ver que Casper va en la décima posición con tres champiñones, va a utilizarlos demasiado bien con su trazada fenomenal y vamos a ver que va en la novena posición. Todos los Waluigi están muy pegaditos, pero mientras tanto uno se está alejando muy bien. Octava posición, tres champiñones, los va a quemar, no, los va a seguir guardando para ver qué es lo que pasa y agarrar más atajos. Aquí, bueno, si ya tienes la estrella, pues está difícil. Muy seguramente aquí se va a ir por el atajo largo. No, bueno, sí, pero no, 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 no. De hecho, decidió frenarse, esperar a sus compañeros, porque al parecer, bueno, no suficiente gente de Woollywux se estaba quedando, o así lo consideró Casper, como para frenarse. Muy mi decisión personal, que a lo mejor sería muy mala idea porque no sé frontronear, pero yo habría hecho el atajo largo y guardarme la estrella. Él decidió irse por esto. Vamos a ver qué tal le funciona. A ver qué tal le funciona, porque ya le tuvo que cambiar la jugada porque ese rayo le quitó la bala que tenía, pero ahorita ya tiene otra bala. Mientras tanto, ahí va un azul, cuidado ahí, así la vio perfectamente para esquivarla, no agarró el rebufo. Vamos a ver si ese azul impacta al final. Vamos a ver qué tiene esta bala y esos tres champiñones. Vamos a la segunda vuelta y ese azul acaba de impactar y ya lo acaban de rebasar más Waluigi. Vamos a ver cómo termina esto. Muy bien, ahí se escondió en la parte de ahí, en la sombrita para que nadie lo viera. Vamos a ver que en la décima posición sigue él. Y mientras tanto, vámonos a la tercera y última vuelta y se están dando con todo en la parte de hasta adelante. Con todo y contra todos. Mira, aquí si no viene rayo, yo creo que a lo mejor no valió la pena haberse guardado esa balita, a menos que le den unos buenos ítems, porque ya no le van a dar. Ah, no, sí, sí le dieron para hacer el doble atajo, pero qué Oh, buena. Dios. Nótese ese spot de bala aquí, que toma nota. Ese es el spot de bala en Tierra de Quesito. Aparte de que tiene una buena trazada y si se le va a quitar el primer lugar, vamos a ver si se lo quita a Joel, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Sí, primer lugar, ¿qué pasa aquí? Se lo quitó a Joel y mientras tanto todos los jugadores están allá pegándose y vamos a ver cómo termina esto. Yo creí que ya no le iban a dar los ítems suficientes para alcanzar, pero mira, Casper MVP, apenas 9 puntos encima de Joel. ¿Será suficiente para Woollywux que tengan a su MVP o Starbits como equipo consolidado podrá salir victorioso en este segundo encuentro? ¿Crees que también esté jugando la forma mental Woollygooks que diga, ah, ya vamos en la doceava y última carrera, ahorita vamos a sacar nuestra arma secreta para ver cómo le damos la vuelta, pero ahorita en la onceava, digo, en la doceava y última carrera, Starbits sigue manteniendo la delantera, a pesar de que ahorita vamos a ver el marcador, muchísimas gracias, 467 de Starbits contra 435 de Woollywoods, muchas gracias, Claro. producción. Woollywux está diciendo, ya, terminen esto, ya sabemos, no creemos o las probabilidades de que podamos ganar la segunda war son mínimas, entonces vamos a terminar, vamos a
otra vez reconcentrarnos. Bueno, la pista para Starbiz, como si no fuera suficiente esa ventaja que llevan en los puntos, también cae su pista. Es como para decir el último clavo en el ataúd para este segundo encuentro, lo que nos pondría 1-1. Esto, acuérdate, Quique, que esto es a 2-3. Es correcto, vámonos a la vieja confiable y casi cae el parque bebé. Y vámonos a ver que ahorita está en la primera posición Casper agarrando ítems. Vamos a ver que todos ahí siguen desperdigados y ahorita van a empezar a desperdigarse mucho más. Vamos a ver que no tienen ningún objeto y casi no monedas. Vamos a ver cómo lo resuelven esto porque ya le van a rebasar ahorita la primera posición debido a que esta pista está por todos lados. Por todos lados, lo que bueno, ya sabemos que Casper se ha visto un poquito solitario más ahí arriba. Entonces, en esta pista, cuando te vas apoyando con todo tu equipo, te puede ayudar no solamente a los puntos, es como lo que te comentaba, apoya a que si me pegan a mí, por lo menos mis compañeros escapan allá arriba. O si tengo los ítems para pegarles a los de en medio y atrás, pues los uso. Y justo lo que te comentaba, mira, ahí Omar lo que hizo fue frenarse con la roja y pues le salió el tiro por la culata porque no solamente no le pegó, sino que lo impactaron con fuego. Y fue muy desafortunado ahí para Omar, pero vamos a ver qué sigue aquí Casper manteniendo la primera posición. Y Omar sigue también ahí peleándole contra este Casper y con su compañero Benjel. Mientras tanto vamos a ver que Casper sigue manteniendo esta trazada perfecta en primer lugar, pero no le va a servir de mucho si sus compañeros no se ponen las pilas para agarrar más posiciones hacia adelante. Mientras tanto ahí esa verde quiso para darle a sus compañeros y para spamearlos. Y vaya mal de... ¡Ah! De suerte le salió el plátano ahí para protegerse. Muy bien, sigue manteniendo la primera posición. 10 moneda y vámonos a la tercera y última vuelta. Mientras tanto allá hasta atrás viene una bala y esa roja le va a impactar sí o sí. Bueno, pero qué cosas, el rayo. ¿De quién habrá sido ese rayo? Porque ya no alcancé ni siquiera a ver los ítems que traía cada quien. Lo que aquí dijo Casper es, no, me voy a frenar y mira esa manera de contrarrestar ese backspam con la roja sin querer, o a lo mejor sí la quiso hacer, le salió ahí muy bien. Mientras cuenta lo que pasaba, sí, cuéntanos, Quique, cuéntanos, no sé qué está pasando. No sé qué está pasando aquí, Casper acaba de quemar una estrella y la está combinando muy bien para quemarla con esa reina champiñón y más champiñones en su haber. Aquí acaba de darle a uno de los jugadores Star Beast y cuidado con su compañero Neil. ¡Uy! Esa bomba acaba de retrasar a los dos jugadores, a los jugadores de los dos equipos. Vamos a ver que aquí sigue habiendo duelos con Omar. Séptima posición, vamos a ver ese champiñón para ver utilizarlo así. ¡Claro que sí! Tres caparazones verdes lo tiene ahí en su haber. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo acaban de rebasar a sexta posición, Casper. Dios. Ahí le quitaron, no le alcanzan a quitar el MVP. Parecía que los chicos de Starbits dijeron, no, nuestro Capi Joel se tiene que llevar el MVP. Y le dieron con todo a Casper, le dieron con ganas. No fue suficiente Casper MVP, pero no le alcanzan los puntos a Woolly Wooks. Pierden este segundo encuentro y Quique, nos vamos a la tercera war. Nótese que en toda la liga es el primer encuentro que pierde Woolly Wooks. Pierden el invicto. Es correcto, los nervios le pasaron de factura a Woolly Wooks. Como lo comentamos al principio de esta transmisión, siempre las eliminatorias, lo decisivo es otro torneo. Y aquí se está muy viendo aquí, Woolly Wooks le está jugando muy mala pasada la cuestión de la moral y de la confianza, cosa que Starbits lo está replicando de manera antónima. Starbits realmente se levantó muy bien y supo hacerlo muy bien con detalles, inclusive con la pista, cómo correrla y cómo parar a Casper, que a pesar de que era el que estaba carreando a Woolly Wooks, o lo sigue carreando, ahorita lo supieron detener a todo el equipo. Casper no servía mucho si sus compañeros no estaban hasta adelante. Y bueno, pues Quique, me parece que vamos a una pausa porque esto está que arde. Todos vayan por un refresquito, un snack. Esto no se ha terminado y se va a poner cardíaco. Es correcto, así que no se despeguen. Vámonos a la última hora de esta jornada.
Muchas gracias por ser tan pacientes y acompañarnos en esta tercera hora porque no estaba en el plan, pero gracias a las carreras y gracias a la gran jugabilidad de Woollybugs y de Starbits, ahorita tenemos un desempate por el final de la Mario Kart 8 Deluxe y el Campeonato Deluxe. Claro, el bracket deluxe que tenemos, por cierto, mañana acompáñenos a ver la gran final, la increíble final que van a estar jugando los equipos más poderosos de la Mario Kart Professional League, el encuentro entre High Definition y Warframe Star. Hasta ahorita el mejor equipo el mejor clan del mundo contra el tercer mejor clan según las divisiones de MKC. Pero se vuelven a encontrar, se vuelven a ver las caras. Va a estar la final mañana también. Acompáñenos porque se va a ver todo lo que estamos viviendo hoy al doble. Es correcto, y también me gusta que tanto la representación de Latinoamérica, de América, y mañana el equipo de, si no me equivoco, Wolfenstein Star, es el equipo francés que estará compitiendo contra High Definition. Pero ahorita lo que nos truje es el equipo de Woollybugs contra Starbits y ver quién se gana el campeonato y ese gran pool al final. Y arrancamos con la vieja confiable. La vieja confiable, de seguro aquí todos decidieron irse por Yoshi Valley. Bueno, los nervios están a tope, Quique. Los equipos ahorita necesitan más que nunca mentalizarse y ahorita es cuando se aprecia tener un buen líder que sepa llevar el equipo, que sepa calmarlos, que sepa decirles, ok, vamos ganando o vamos perdiendo, pero esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a dejar todo lo que ya pasó. Tanto vayas a favor como en contra, todo ya pasó. Este es un nuevo match y aquí sí se define al campeón. Es correcto, gran metáfora, no se podía ver más contexto por parte de estos dos equipos que se enfrentaron en fase de grupos y ahorita los tenemos en las últimas instancias. ¿Será que en la doceava carrera se decida todo? ¿Realmente todo de todito? Mientras tanto vamos a ver que un azul acaba de impactar en el primer lugar, vámonos en la segunda vuelta. Este Casper, si no me equivoco, seguimos viendo su pantalla, está en la onceava posición, Iti está quemando una estrella y una bala que está en su haber. Vamos a ver si cambia su estrategia de no frontronear tanto o si sigue en la parte de atrás también para darle esa revibranza y esa vitalidad, como tú dices tú, de Añi que esté cargando la estafeta y ahorita él está haciéndolo con la bala en la parte de hasta atrás para sus compañeros. Y va a entrar a la última vuelta guardando una estrella. Me parece que esta pista va a ser nuevamente para Casper, a menos que viniera por aquí. No sé qué está pasando. Ah, es la pista, es la vuelta 2, discúlpame. Se está guardando esa estrellita. Yo creo que ya tiene rayo por atrás allá alguien. Es correcto, ahorita este Casper desesperadamente quitó, lanzó toda su flor de fuego para darle a ese Waldo, le dio a él, pero no le dio al otro jugador Starbix. Aquí está cortando el viento mientras va tanto, va en la novena posición, ahí en la parte de adelante. Un rayo de Starbix quizá, pero quién sabe, porque también afectó a jugadores de ellos, pero a Casper le acaban de quitar la estrella que tenía. No importa, ahorita le acaba de salir otra, mientras tanto está quemando champiñones en la onceava posición. Todos en la última vuelta están muy pegados ahí, la vieja confiable puede ser muy al azar, tanto así como es este juego de Mario Kart. Mientras tanto, Joel, lo vemos en la parte de hasta abajo y mientras tanto Casper utiliza la estrella para arrebasar a todos, quitarse a todos del lugar. Mientras tanto acaba de agarrar la sexta posición, quemando un champiñón, tercera, segunda posición. ¡Ah! Termina en la tercera posición. Ahí no se habló bien con su compañero a decirle voy atajando porque podrías haberle pegado si no se le hubiera terminado esa estrella. Starbit se hace con el primer lugar en esta carrera, pero tenemos 2, 4, 5, me parece, de Woollywogs. Dos, cuatro, Entonces, cinco, sí. 2, 3, 4, 5, gracias, gracias. Son buenos puntos, no dejan que Starbit se aleje bastante ahorita que producción nos actualice de score. Y aprovecho para saludar Rucho, hermosa, preciosa, muchos saludotes, gracias por pasarte. Ahorita que hagas streaming voy y te sigo porque tienes los mejores contenidos en Dark Souls, muchas gracias. Un saludo a todos y recordarles que sigan acá hablando y comentando todo porque nosotros estamos viendo todo y nos estamos comunicando mientras también estamos sintonizando las grandes carreras y la gran parte de que Woollybugs otra vez tomó la delantera de 45 a 37. Pero no todo está cantado, lo acabamos de ver en la ronda pasada y Starbits está dando la sorpresa. ¿Será que también dé al final un regalo así que lo abran y sea la sorpresa de este torneo?
Y 8 puntitos nada más, Quique, 8 puntitos nada más para Woollywux de diferencia. Es que no me imagino los nervios siempre que estoy casteando estas wars, sobre todo las finales. Yo me pongo nerviosa, yo no me imagino estar en esa situación. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué se dice a sí mismo? ¿Qué se dice a uno al otro como equipo, Quique? ¿Cómo los motivas a que estén tranquilos, pero echándole hacia adelante al mismo tiempo? Fíjate que esa es una propuesta muy interesante que le hago a la producción y a nuestros patrocinadores, LATAM Championship y Rob Designs, que para el siguiente torneo las cámaras estemos viendo las expresiones de los jugadores, de lo que pasa, como tú dices, para ver qué es lo que están sintiendo, qué es lo que pasa. Y ahorita como Casper ha de estar sintiendo muy feliz, pero al mismo tiempo temeroso, porque sabemos cómo hemos visto todo este día que, ay, qué buena ahí, qué buen caparazón ahí acaba de chocar este, si no me equivoco, Omar, pero Casper está temeroso porque a pesar de que va en el primer lugar, algo puede pasar. Y una de las ventajas de tener buena trazada aquí que te comento es precisamente esto. Ya se lo había aplicado a Joel, se lo aplica ahorita a Omar, si no me equivoco. Ese traileo, a pesar de que, digamos, los dos jugadores van muy parejitos, pero en el momento en que tú tienes esa trazada que logra ponerte por mínimo, por milímetros adelante, tú puedes aplicarle ese, bueno, la azul que llega ese traileo que les estaba haciendo. A pesar de que el azul le cayó y ahorita este Joel lo acaba de rebasar, vamos en la segunda vuelta, ese caparazón rojo lo acaba de dar, lo acaban de bajar hasta la cuarta posición y jugadores de Star Beast están manteniendo el top 4. Tienen que tener cuidado Woollywux aquí porque otra vez la confianza les está ganando. Tienen que tener muy cuidado aquí. Casper va en la sexta posición quemando champiñones, quitándole ahí la trazada perfecta que viene trazando este Starbeats. Mientras tanto, cuarta posición, 4 champiñones. Tienen que tener mucho cuidado. Vámonos acercándolas a la última vuelta. Puede caer otro rayo, puede que no. Ya 3 balas estaban viendo ahí, no, ya 2 balas. Nada más 1 bala, cuarta posición Casper. Una bocina por si alguien se le acerca. No alcanzó a esquivar nadie. Y él está top 3 para Starbeats. Top 3 para Starbeats, y otra vez estamos viendo que esa es la diferencia, esa ha sido la diferencia, fue la diferencia en la segunda war, es la diferencia en esta pista. Top 3, 5, 6 para Starbeats. Es que Starbeats va en manada, va en junto, va en grupo, como debe de ser, porque eres un clan. No puedes depender simplemente de que tengas un jugador frontrunner. Tienes que apoyar, si no lo van a bajar. No puede aguantar la posición Casper por mucho tiempo ahí arriba. Y a pesar de que tiene un estilo de juego que le permite mantenerse en las primeras posiciones, casi no hemos visto que lo bajen de quinta, sexta posición. Pero no es suficiente si tu equipo no está sumando. Y perdón, un paréntesis. Muchísimas gracias a Rucho que nos está hosteando en su canal. Muchas gracias, hermosa. Saludos a toda tu audiencia. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias por estar sintonizando. Y esperemos que más, gracias a este hosteo, más se unan a la ferocidad y a la emoción de la LATAM Championship aquí con la Mario Kart Professional League. Muchísimas gracias. Rayos locos, siempre me esta pista, dice Franz 1596. Mientras tanto, vemos que Starbeats ya tomó de la delantera. 90 contra 74. Y bueno, ahorita que hemos estado viendo a Casper todo este tiempo, vamos a estar... también viendo a Joel, sería bastante interesante verlo desde su perspectiva. Qué bueno que tenemos esa oportunidad de también disfrutar desde la perspectiva de Starbeats. Y por ahí vemos que Dylan desafortunadamente tuvo una desconexión, a lo mejor por ahí se le fueron algunos puntillos importantes, pero bueno, ahorita en este tipo de situaciones, cuando los nervios están a tope, que te pase algo así o que por ejemplo llegue tu familia y te desconcentre o te regañen los papás o que te digan salte de... No. No en este momento, por favor, que todo salga bien porque todos estamos con los nervios a tope. Es correcto que lleguen tus papás y te digan vete por la comida. ¿Cómo que voy por la comida? Estoy a punto de ganar un torneo y un pool importante. Mientras tanto aquí, al parecer la pista de baggers, Casper no va a baguear, pero sí la acaban de derrotar y va en la cuarta posición. Vamos apenas en la primera vuelta y vamos a ver cómo esto se pone. Mientras tanto, en la parte de atrás, 2 Waluigis y 1 Roy está quemando estrellas y él sigue en la segunda posición con un caparazón rojo y ahí le va a dar a Joel. Ahorita vamos a ver cómo va a ver esa cámara de Joel. Mientras tanto, él sigue en la tercera posición y se sigue manteniendo un top 2 de Starbeats. Y por ahí se vio un poquito desesperado, no sé si a lanzar esa roja, porque si venía el fuego, la roja... Bueno, qué buena, a ver, de la...
se quita todo lo de la roja y ya le pegó. Algo acaba de pasar aquí con Casper, que hacía muy bien, la acaba de snipear perfectamente, si no me equivoco, a Joel. Y ahorita él va en la décima posición, novena posición, escalando posiciones, peleándose a Omar, que ha sido su dolor de cabeza por todo este war. Ya vamos en la tercera y última vuelta, quinta posición, sexta posición, con una estrella y tiene que tener cuidado. ¿Cómo la va a usar? Otra vez le acaba de dar otro rebote, le tiene que usar esa estrella, le fuerza a usar esa estrella y va a quemar más champiñones. Octava posición, cuidado con esa bala que viene en la parte de atrás, porque viene a toda velocidad, novena posición. Esos champiñones los está guardando para en la parte del atajo, décima posición, vamos a ver si le resulta muy bien, ahí ni va junto con él, va a ser mucho de apoyo, pero no tanto, no te le pegues porque puedes chocar con la estrella y muchos jugadores aquí chocando, vamos a ver si termina en cuarta, quinta posición, que terminó cuarta posición. Cuarta posición, qué relajo, 1, 2, 4 para los chicos de Woollywooks. Otra vez vamos a ver puntos a favor de Woollywooks. No sé si sea suficiente para alcanzar a emparejar los 16 puntos de ventaja que lleva Starbeats. Me parece que si no emparejan, por lo menos se van a acercar bastante. Esto está ni uno ni otro, ni uno ni otro, de verdad, Quique. Sabemos que en el chat tenemos a mucha gente apoyando a los chicos de Starbeats. No hemos visto todavía el apoyo de Woollywooks. ¿Dónde está esa gente que quiere ver a Woollywooks campeones? No sé de dónde están sacando la energía, pero definitivamente de algún lado se las están mandando. Es correcto. También fanaticada de Starbeats está aquí en el chat, pero por ahí si hay otro jugador de Woollywooks, por favor manifiestes en el chat. Y ahorita, gracias producción, ya nos comentan que vamos a pasar a la cámara de Joel y otra perspectiva. Quizá te puedo decir que lo único que no vamos a poder ver será la trazada, al menos que Joel realmente la mantenga. Sí, definitivamente yo te puedo confirmar que la trazada, Joel, la tiene. Y sobre todo cuando tienes a tus compañeros ahí apoyándote, me encanta ese juego en el que el 1-2 o 1-2-3 se pueden ir apoyando, tomándose draft, ¿no? Porque incluso ese pequeño impulso, esas milésimas de segundo pueden hacer la diferencia cuando los scores y el nivel está tan parejo como lo estamos viendo ahorita. Entonces quiero ver eso, qué bueno que vamos a estar viendo a Joel. Es correcto, entonces vamos a seguir viendo cosas excelsas, cosas muy bonitas, cosas chulas y bellas. Vamos a ver que va en la octava posición con un champiñón y esto ya va a cambiar totalmente porque esta es la cámara de Joel. Octava posición y ahí está cortando muy bien con el champiñón y ahí algo acaba de pegarle que acaba de retrasarlo y va en la novena posición. Y vamos a ver que él tiene 3, 4 champiñones, novena posición y esta pieza, seguramente la mansión retorcida, fue escogida por Starbeats. Muy probablemente, precisamente porque tenían 1, 2, 4 los chicos de Woollywooks. Entonces aquí estamos viendo a Joel, cómo él se aguanta un poquito, se va aguantando, está esperando, a lo mejor es un poquito más estratégico con sus ítems, la diferencia de lo que habíamos visto en cámara de Casper. Creo que se está guardando esa estrella porque está casi seguro de que su equipo va a conseguir el rayo. Definitivamente de que sale el rayo en esta pista sale. Bueno, aquí ya decidió activarse mejor. Sí, es correcto. Como tú dices, la mayoría de los rayos bien planeados han sido por parte de Starbeats. A este Woollywooks le ha costado un poco de trabajo coordinar ese timing con los rayos, pero mientras tanto aquí vamos a ver que va en la quinta posición quemando champiñones, quinta posición, cuarta posición. Allá adelante van sus compañeros Bengel y este Waldo. Mientras tanto, hasta adelante va este Omar con ese Roy. Uy, esa bomba acaba de impactar ahí abajo. ¿A quién la acaba de dar? Esto le va a beneficiar mucho a Starbeats. Ahí va a cortar el atajo con los champiñones y vámonos a la tercera y última vuelta. Todo todavía no está definido. Todavía no está definido. ¿Y sabes cómo dicen eso de que todo es mejor cuando lo haces con tus amigos? Eso lo está aplicando Starbeats excelentemente. Me encanta verlos. De verdad, es que son como manada de lobos. Va uno y siguen los otros y se acompañan y se apoyan. Y esa podría ser la gran diferencia en estrategia. A lo mejor no traigo la trazada tan pulida como los chicos de Woollywooks, pero tengo el apoyo de mis compañeros y eso me da mucha más ventaja. Es correcto, y aquí vamos a ver que este Joel estaba haciendo un truco para esquivar esa caparazón rojo que lo estaba persiguiendo, mientras tanto sigue teniendo en segunda posición un caparazón verde, y ese champiñón lo va a utilizar, y ¿por qué acaba de hacer eso? Pero bueno, es un top, si no me equivoco, top 3 de Starbeats. Que definitivamente top 4 de Starbeats, se nos está yendo Starbeats, Woollywooks, despierten porque se nos están yendo. Qué bonito, me encantó haber presenciado eso de la cámara de Joel. Ahí falla un milímetro ese caparazón, Quique. Te rebota y te mata. Te rebota y te mata. Se arriesgó y le salió excelente. Me da muchísimo gusto que hayamos podido ver eso.
porque eso te habla de que no solamente tiene la trazada Joel, sino que también tiene uso de ítems y precisión con ellos. O sea, yo siempre he dicho que los caparazones es un arma de doble filo, porque si los avientas, a algo le pegan. 90% de probabilidad que algo le peguen. Desafortunadamente, si los avientas mal, muy probablemente sea a ti mismo. Y gran movimiento por parte de Joel. Muchos mortales, cuando hacemos eso, ahí nos quedamos hasta doceava posición, chocamos, pero Joel lo hizo demasiado bien. Ahorita vámonos a una pista en donde los champiñones van a volar por todos los cielos y a atajar realmente muy estruendosos. Mientras tanto, vamos a ver, creo que ahorita la cámara de Casper. Estamos viendo la cámara de Casper, es correcto. Lo puedes ver porque tiene a su Waluigi también, sí, es acertado. Pero él tiene a su Wiggler, mientras que Joel estaba usando a la Chiquimoto. Y bueno, Woolliwox, me parece que ya lo emocional les está pegando un poquito porque ya se están yendo definitivamente por pistas de sandbag. Insisto en que no debería ser el tipo de posiciones, más que eso tendría que ser la estrategia del equipo. ¿Por qué? Porque Star Beats es, ya sabemos que tiene jugadores que pueden sacar el rayo y lo saben aplicar bastante bien. Entonces creo que ahí Woolliwox debería irse por pistas que ellos sepan correr más que por depender. Bueno, ya tiene rayo. Al parecer acabamos de invocarlo, el ritual que estabas profesando. Acaba de sacar un rayo este Casper en onceavo lugar. Primera vez el rayo que se vea en nuestra transmisión. Lo acaba de activar y todo se acaba de paralizar. Mientras tanto, este Casper está quemando una reina de champiñón. Novena posición, agarrando monedas porque alguien ahí tiró. Alguien fue ahijado. Y mientras tanto, vamos a ver que en la segunda vuelta él sigue manteniendo una estrella. Y vamos a ver qué es lo que pasará. ¿Otro rayo será? Claro, claro, claro que sí, Kike. Es que el rayo vino en la primera vuelta, entonces muy seguramente venga otro. Bueno, hasta tres podrían salir. Si se hubiera guardado mucho tiempo ese rayo, Casper, muy seguramente le habría salido otro rayo a otro jugador y ahí podrías haber tenido una probabilidad de que fuera para Star Beats. Entonces, lo que los clanes se han dado cuenta es los rayos no se aguantan más de una vuelta. Definitivamente no es un error fatal. Y tienen que tener un timing muy perfecto porque el efecto del rayo dura muy poco. Y ahí está otro rayo por parte de Woolliwox. ¿Qué está pasando aquí ahora? Sí, no, Star Beats. No, de Star Beats, lo siento, perdone. Y ahorita vamos a ver en la décima posición que sigue este Casper. Mientras tanto, ahí le fue muy buena ese uso de estrella. Mientras tanto, quemando champiñón en la novena posición. Todos los golillos están muy pegaditos, pero menos uno que está en la parte de atrás. Bien pegaditos está, esto está cerradísimo. Así tiene que ser esta pista y le robaron su estrella. ¿Con qué va a atajar? A ver si ahorita le sale aquí algo, pero en la segunda posición se le ser muy difícil. Sí, le acaba de salir un caparazón rojo y una banana que va a tener que utilizar para protegerse. ¡Ah! Esa banana era difícil de ver. Mientras tanto, esa azul le va a pegar a Joel, si no me equivoco. No, no le pegó a él, pero esa azul va a impactar a todos los jugadores que están por ahí. ¡Cuidado ahí antes de la meta! ¡No fue después de la meta! ¡Séptima posición! Es que no se alcanzan a ver. Primero, tres, cuatro para Starbits. Cayeron los rayos, cayeron los bus robando estrellas. ¿Qué? Horchatón, dice la gente por ahí vulgarmente. Se armó a media tabla. ¡Qué barbaridad! No sé qué pasó. Las ventajas y desventajas de este tipo de pistas, porque estaban tan parejos que yo no sabía quién estaba por ahí y solamente veía muchas caritas moradas. Sí, es correcto. Fue muy buen, muy mal para Casper en toda esta ronda, tanto en la ronda 1, 2 y 3. Ha sido muy mala la mitad de la carrera para Casper, pero ahorita vamos a cambiar de cámara y vamos a ver a este Joel. Mientras tanto, la selección de pistas Ciudad Koopa y la otra que parece un la pista que parece un concierto después del concierto. Vamos a ver ahorita el marcador. Starbeats sigue estando a la delantera, eso es evidente. Y a diferencia de las otras rondas, Starbeats ya se está despegando de Woolliwox. O sea, los marcadores ya no están cerrados. Ya no están tan cerrados y se están arriesgando otra vez por este tipo de pistas. Por ahí Fran me regañaba y me decía, no, pero Puka, si está buenísima esta pista, yo la veo muy fea, por donde la veas. Pero, bueno, esta ya vimos en las wars pasadas que a lo mejor fue un punto de ventaja para Woolliwox, no tantísimo. ¿Podría volver a darse una remontada como lo que vimos en la war pasada, donde una carrera aquí, que es lo que
lo que se intenta hacer simplemente para darte ese boost anímico. Ahí el primer NISC necesitas pegarte en la pared, por cierto, te comentaba Quique. En ese NISC te pegas en la pared precisamente para agarrar la curva y poder seguir en el pasto. En el segundo ya no era pegarse, ahí sí le falló. Le falló un poquito, Joel, pero nada que podamos reprochar porque él sigue en la décima posición, sigue manteniendo una buena trazada, pero no tiene objetos y casi no tiene monedas. Vamos en la segunda vuelta y esperemos que agarre un poquito más para agarrar más velocidad. Mientras tanto, el que va hasta adelante al parecer es Sarun con ese Roy. Mientras tanto, él va en la novena posición y es Azul. Se la va a tener que guardar porque su compañero es el que está en primera posición y ahorita tiene que agarrar muy bien su trazada si quiere alcanzar posiciones y no gastar el Azul. No, acaba de gastar el Azul y algo va a pasar. Mientras tanto, él sigue teniendo una bala ahí. Vamos a ver si ese Azul impacta. Vamos a ver si impacta a los demás. ¡Ah, qué bueno! Estrategia. Y no impactó, a pesar de que se cambiaron las posiciones de compañeros, no impactó. Ese Waluigi tenía algo en su haber. A lo mejor la rompieron por allá atrás. Eso es lo importante de llevar a tus compañeros cerca de ti. Si yo no tengo la bocina, un segundo, tercer lugar, esa bala. Esa bala, ¿por qué se fue por allá esa bala? ¿Qué está pasando? Gran, ahorita Joel está haciendo rage quit, mientras tanto está quemando una estrella en la décima posición, ya cruzaron varios jugadores la meta final, Eva en la octava posición, ahí se pegaron, aún hubo un estruendo ahí al final, octava posición, a lo mejor es muy bueno para Starbeast o Wallywood, no, Wallywood. Sí, así es, Wallywood, esta pista es mínima esa ventaja, no alcanza todavía para la remontada, pero anímicamente, te repito, esa parte pesa mucho. Un top 2 a lo mejor no es así como que digas, wow, súper excelente, o podría hacerlo. Entonces, aquí vamos a ver cómo los equipos van manejando el ir arriba o el ir abajo. Y esa bala, gente, por favor, si nos están escuchando, las balas no se activan mientras uno va en el aire, aunque sea un saltito. Las balas no entienden eso y nos ha pasado y lo hemos visto mil veces que es que yo estaba atajando y mi pinche bala, ay perdón, mi bala se cayó, pero eso pasa y lo digo porque me pasa todo el tiempo, entonces las balas no se activan a menos que uno vaya bien plantado en el suelo. Y al momento de que tengamos, imagínense que cuando la bala ya tenga la opción de manejarla, eso sería realmente estupendo, pero por el momento esa bala fue muy desastrosa para Joel. Ahorita ya vámonos con la cámara de Casper y otra vez vamos a hacer un repunte moral, porque otra vez nos vamos a la senda arcoiris en la séptima carrera. Y la senda arcoiris ya sabemos que es de Starbeats, solamente 24 puntitos, cosa de nada lo que le lleva a Starbeats a Wullybux, y es cosa de nada porque realmente estas warzas han estado tan parejas que en una carrera hemos visto remontadas, la siguiente carrera se vuelve a dar la vuelta al marcador y la siguiente carrera, entonces esto 24 puntos no es nada para un encuentro tan cerrado como este. Esta pista puedo pronosticar que va a ser positiva para Starbeats. Se puede ver un déjà vu porque también esta pista la saben muy correr muy bien los jugadores de Starbeats, pero ahorita vamos a saber que en la primera posición va Casper, jugador de Wullywood. Mientras tanto, él tiene en su haber una caparazón verde y muy bien ahí ese rebufo para agarrar ese mini atajo. Y mientras tanto, está quemando los ítems para ver qué bueno le puede dar. Y sí, algo le salió, una bomba en primer lugar, perfecta para alejarse y retrasar a todos los enemigos que le estén pisando los talones. Segunda vuelta y en la parte del medio vamos a ver que estén quemando estrellas y un Waluigi está no tan despegado, pero sí un poquito despegado en la parte de hasta el 12 que acaba de quemar una bala. Y estamos viendo precisamente ahí a Casper aguantar su primer lugar con una bomba. Sí, tenía que hacer eso, tenía que dejarla no solamente para pegarle al de atrás, sino que, bueno, su intención era tomar el doble ítem, aunque en ese tipo de casos, si llevas un primer ítem que te cubre, bueno, el ítem que te cubre como primer ítem, y te lo roban, te quedas nada más con una moneda y te pegan. Entonces ahí lo que hay que procurar es llevarlo así como lo lleva, moneda y después el ítem que cubra. Uy, esta Azul nada más le hizo cosquillas porque aparte de que nada le tiró unas pocas monedas, ahorita sigue manteniendo la primera posición en la última vuelta de esta carrera. Mientras tanto, él tiene un poco de tinta en su cámara que va a buscar que no te la, que no se caiga, porque a diferencia de otros Mario Kart, esta tinta aquí sí es muy destructiva. ¡Y el rayo ahí! ¡Cuidado! Acaba de caer quizá por parte de Starbeats. Mientras tanto, una estrella viene en la parte de atrás. Todos ya vienen pisándole los talones. Vi banderas mexicanas. Eso quiere decir que son jugadores de Starbeats. Sí, sí, perfectamente ellos activaron el rayo porque ya tenían estrellas. Mientras tanto, Casper va en la tercera posición ahí con un duelito con Joel. ¡Ese snipe de Casper! Casper está cargando completamente a Wallybox.
esperemos que sus compañeros no estén rezagados, pero al parecer está teniendo problemas ahí al final. Cuidado con esa bala. Quinta posición, sexta posición. Este Sarun lo acaba de rebasar. No, eres Omar. Mientras tanto, una bala, digo, una caparazón rojo. ¡Oh, Casper! Replicando todo lo que te ha pasado en esta final. Ah, sí, lo hemos visto en varias ocasiones. 1, 2, 4, 5, 6 para Starbiz. Pero es que esa es la cosa, sigo repitiendo, Starbiz no llega uno, llegan todos. Y entonces, de a montonero se la aplicaron a Casper. Desafortunadamente, la corrió bastante bien, traía una trazada muy bonita, pero los ítems le hicieron la diferencia. El rayo, la roja, traileó por ahí, no alcancé a ver, me parece que alcanzó a trailear a Waldo, pero no fue suficiente porque seguían atrás todavía todos los demás Starbits y pues sandwichazo le aplicaron de nuevo. Es correcto, y ahorita ya el marcador está alejado. Muchas gracias, 318 de Starbits contra 256 de Woollywooks. Más de 50 puntos ya es la diferencia. Woollywooks realmente ya tiene que empezar a ver estrategias de top 6 porque ahorita ya es difícil. Y ya el marcador cada vez más se va alejando, vamos a entrar a la carrera 8, aquí es donde te empiezan a pegar los errores cometidos, donde empiezas a decir, es que en esta carrera, si esto no hubiera pasado, y es donde Woollywooks más con mejor cordura tiene que estar, manteniendo la cordura, disculpa, precisamente para que esos errores o esa culpa no sea abrumadora y te haga cometer aún más. Nos vamos con otra pista sandbag. Insisto, estas pistas le dan cierta ventaja a Starbiz, que sabe sacar rayos. Es correcto, esos rayos no pueden hacer nada contra la perfecta trazada de Casper, pero ahorita acabamos de ver que la cámara, si no me equivoco, es la que estamos viendo, es la de Joel. Mientras tanto, va en primer lugar con unas moneditas y vamos a ver que el marcador sigue manteniéndose ahí y esta pista puede definir todo. Esta carrera se puede sacar la jugada de la partida. Pero mira nada más eso. Checa nada más cuántos Waluigis van. 4, 5, me parece que conté Waluigis que están corriendo y todos los demás están hasta atrás, nada más ahí quedándose buscando el ítem porque saben que esto se reduce a quién va a sacar el rayo y quién lo va a poder aplicar bien. Es correcto, quién va a poderlo aplicar porque llevamos en la octava carrera. Mientras tanto, Joel acaba de rebasar, cruzar la segunda, la primera vuelta de esta carrera. Vamos a ver que todo el Waluigi Card ahí va, mientras tanto una azul ahí viene persiguiéndolo y esa no va a poder, no va a haber modo de esquivarla. Mientras tanto ahí va otro de sus compañeros, no hay mucho problema. ¡Ay, cuidado con ese plátano! Ven lo de la tinta, acaba de bloquearle la visión. Mientras tanto un jugador de Woollywooks ya se metió entre ese top, así que cuidado, casi ahí quería darle un rebote pero no lo logró. Tiene 3 plátanos, 3 champiñones, ¿qué es lo que va a hacer? Porque una bala viene en la parte de hasta atrás y le siguen pisando los talones. Y mientras tanto creo que ese Waluigi que está en primer lugar es Casper porque se acaba de alejar muy bien. Sí, de hecho seguimos viendo a Casper en las primeras posiciones, aun cuando no estemos viendo su cámara, pero seguimos viéndolo en las primeras posiciones. Por ahí ese rayo esquivó Saru, esa segunda persona, es uno de Woollywooks, entonces ya no alcancé a ver quién más estaba activado. Me parece, quiero pensar que fue de Woollywooks porque iban activados algún par de ellos y simplemente lo predijeron bien los chicos de Starbiz, pero ya no alcanzo a ver. Oigan, estamos viendo la pantalla de Joel, pero al parecer sigue siendo la de Casper porque a Joel lo acaban de bajar. Ahorita ahí tiene que quemar esa azúcar que le acaba de salir y quemar esa estrella. Va en la 11ª posición, primer lugar con estrella. ¿La alcanzará para que esa azul no le impacte? ¡Uy! Sí le impactó, pero no le hizo ni cosquillas porque ya cruzó la primera meta. Y mientras tanto él sigue en la 11ª posición, Joel va con 3, con 2 champiñones quemándolos. Algo pasó por ahí, deseaba posición. Y vaya pista, qué gran final. Oh, bueno, otra vez top 3 para Starbiz. Esto ya se está cerrando, Kike, esto ya se está cerrando. Es que te estoy diciendo que ellos son el newbie de nuestra generación del Mario Kart. Perdieron contra Woollywooks en fase de grupos, pero en la gran final esto no se define aún, pero la balanza se está ya inclinando a favor de los chicos de las estrellitas. El equipo de las estrellas, vaya vez
Vaya que esto está resultando muy bueno. Ya no estamos viendo los marcadores cerrados, pero a pesar de eso seguimos viendo grandes carreras, grandes jugadas. Parque Bebé viene ahorita y a pesar de que el equipo Woolly Box es del país de las barras y las estrellas ahorita están sonriendo a otro lado. Y así que vámonos a ver si cae. No, vámonos a las rupias, vámonos al Castillo Hyrule. Y esto se está cerrando. Novena carrera. And welcome, Tilikum RL. I knew somebody had to be here that supported Woollywooks. They've been needing your energy for all this time. This is a time to cheer them up because they can still win. Gracias por estar aquí acompañándonos a todos los que se encuentran en el chat. ¿A quién le van, chicos? ¿Quién va a ganar esta gran final? Who is going to win this amazing final? And today I didn't eat my English cookies, so I'm going to start to poaching. But no, we are going to see this in Spanish because nuestros seguidores y la mayoría de todos son de Starbits. Y mientras tanto, el marcador 364 contra 292. Woollywox tiene que realmente ya sacar realmente todas las papas al asador si quiere ganar esta final. Mientras tanto, ahorita estamos viendo la cámara de Casper y vamos a ver que sigue teniendo su trazada perfecta. Esta sueña con esta pista, este Casper. No sé cuánto habrá croneado esta pista Casper, pero me encanta su manera de hacer ese nisk. Es tan pulido, es tan fino. Ninguna sola ocasión de todas las veces que lo hemos estado viendo en esta war, en ninguna lo ha fallado, ni siquiera lo ha hecho medianamente mal, o sea, en todas sale excelentemente bien, porque no solamente lo hace bien el Nisk, sino a la hora que cae, alcanza a tomar la siguiente curva de manera de que alcance a sacar el siguiente mini turbo. Entonces lo hace excelentemente bien. Mira esto, mira qué bonita trazada. Ahí ya tenemos un mini turbo. Y bueno, ahí le pegó al murciélago, no lo alcanza a medir bien, pero una de cal por las que van de arena. Casper acaba ahí, tiene una rupia y un plátano. Y al parecer, yo creo que en esta pista, cuando la está corriendo, está haciendo otra cosa porque es como caminar, es como beber agua para él. Esta pista la trazaba muy perfecta. Mientras tanto, Sarun lo viene persiguiendo en la parte de atrás. Esa acaba de esquivar bien ese caparazón rojo con el movimiento de la cámara y el dash. Mientras tanto, ese plátano lo acaba de tirar para ver si le daba a este Sarun, pero no. Sarun le sigue pisando los talones. Mientras tanto, ya tiene una bocina en primer lugar por si viene un azul, pero cuidado ahí porque no hemos visto ningún rayo. Y esto tiene que ser. Y le quitaron la rupia y nada más tiene la bocina para ver si esquiva un azul, una roja o una así. Va a tener que utilizarla para esa roja y sí, la acaba de utilizar muy bien. Va a ganar el primer lugar, pero ¿cómo estarán sus compañeros? Y a eso es a lo que me refería precisamente. Si hubiera tenido la bocina y después la estrella, cuando aplican ese buque, ¿crees que le había robado? Su única probabilidad de defenderse contra algún ítem que le lanzaran. Y pues, TK, es lo que estábamos viendo. Mira, las pistas que son de trazada, Casper y TK tienen las probabilidades de vencer, pero Starbits se sigue acompañando mutuamente y por ahí vemos un 2, 4, 5, si no me equivoco, de parte de ellos. Sí, es correcto. A pesar de que ellos dos están carreando la war, sus compañeros están quedando en la parte de atrás. Algo pasó ahí y vaya, creo que sí se está apuntando a lo que ya vimos, que esta derrota de Woollybugs entre toda la temporada vino invicto. Entre más grande la caída. Definitivamente es algo que nos da mucho de qué pensar. Muchas veces, muchos equipos, mucha gente ha venido diciendo que no, pues es que son muy buenos, o tienen a este jugador, o para qué la jugamos. Yo creo que Starbits aquí nos está demostrando de que Mario Kart no está definido. Me fascina ver este tipo de competencias, este tipo de resultados, este tipo de series, de matches, porque cuando podrías haber dicho, pues Woollywogs les ganó de más de 100, que es una diferencia considerable en fase de grupos, pero viene Starbits, que por poco perdió la primera, por poco alcanzó a sacar la segunda en cierto momento, y ahorita les está dando toda la vuelta enteramente. ¿Qué es lo que hace esta diferencia? Definitivamente es muchísimos factores, muchísimas cosas que hay que tener en cuenta. Estuvo muy a favor en esta ocasión de Starbits y estamos a casi nada de coronar los campeones. Es correcto, así como dicen en el chat, que quizás los de Woollybug se vinieron un poco abajo anímicamente por perder el invicto, puede ser, eso es muy importante. Y vaya que gran peor momento para que le pasara a Woollybug en la final. También dicen en el chat que vamos, Starbits, vamos, Woollybug. Javi dice: Enrique es una joya de caster, tú eres una joya, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias y
A todos por estar ahorita, hasta ahorita sintonizándonos. Vamos a ver más delicias por parte de este Joel. Sabemos que su trazada es muy buena, vamos a replicarla aquí. Y sí, vamos a ver que hacia adelante viene este Casper y va a haber un duelo en la segunda carrera, la segunda vuelta. Y por ahí añadiendo lo que comentaba Quique comentándole a Javi, si soy tan joya, dame también trabajo para LOL, ándale, no seas malito, por ahí puedo hacer mi trabajo. Pero bueno, ahí Kiki aplicándole la de Keanu Reeves, tú también eres una joya. Y seguimos viendo así efectivamente la cámara de Joel, pero Wooly Wooks está en este momento en primera posición, Kike. Es correcto, Wooly Wooks ahorita está en la primera posición con Casper, nadie lo puede alejar de ahí. Ay, se cayó el lag. ¿Qué pasó? Sí, se acaba de caer o algo, no, el lag. Uh-huh. Estuvo mal. Bueno, vamos a ver que este Joel sigue en la segunda posición, tercera y última vuelta. Ese caparazón le va a lanzar a otro a Casper para ver si lo puede alcanzar, pero va a ser muy difícil. Pero a pesar de que ¡oh, el rayo! Veo bala, veo una estrella, algo, varias estrellas. Este rayo por parte de quién viene, a lo mejor viene por parte de Wooly Wooks. Tienen que tener mucho cuidado porque este Joel sigue en la segunda posición. Banderas mexicanas en la parte de atrás, siguen siendo jugadores de Starbreeze. 3, 4 champiñones en la segunda posición, tiene que quemarlos para alcanzar a este Casper. Pero sabe él que esa cuestión no es muy importante porque ninguno de los otros demás jugadores de Wooly Wooks vienen pisándole los talones. Un azul, ¿no? Va para Casper y esta va a ser, a pesar de que no tienen el top arriba, esta pista va a ser para Starbits. Pues sí, efectivamente, de hecho tuvo por ahí Wooly Wooks se quedó con el primer lugar. Sabíamos que Casper iba a tener, y mira, nuevamente una pista de muy buena trazada. Casper TK en cuarto lugar, pero sigue presionando Starbits. Los compañeros de Wooly Wooks por ahí ya no se alcanzaron a recuperar. Me parece que ese shock sí vino de Wooly Wooks. En las primeras jornadas por ahí Tilikum nos hacía el comentario de que Wooly Wooks es el show de Casper, ¿no? Porque parecía que sí, que toda la pista, o más bien que el clan giraba alrededor de él. Estamos viendo más o menos a lo que se refería. A lo mejor las palabras no eran acertadas, la frase no era la forma de decirlo, pero más o menos entendemos a lo que se refería. Casper está sacando el equipo, está sacando la casta, muy a pesar de tener a muchos factores en contra. Mis respetos para ese jugador, es un excelente front runner y es un muy, muy, muy fino jugador de Mario Kart. Muchas felicidades, Casper. La actualización del marcador, muchísimas gracias, 453 contra 367. Creo que ya matemáticamente tenemos un campeón. Y también porque acaban de escoger a un Yoshi, así que cuando empiecen ese tipo de elecciones, algo ya está definido, ¿verdad? Sí, de repente, bueno, ojalá los equipos mantuvieran ese respeto por los equipos, ¿no? Los rivales, perdón. Por ahí podría pensarse que es una manera un poco irrespetuosa. Vamos a tomarlo como que Starbits simplemente es una forma de alivianar probablemente toda esta presión que han estado sintiendo las últimas 3 horas, más que un faltarle el respeto al rival y de decir, bueno, pues al cabo que ya la ganamos. La cosa aquí es cerrar bien, cerrar como campeones, porque ser campeones no solamente son puntos, es cuestión de actitud, y la actitud también se ve en un buen ganador. Es correcto, siempre la escena competitiva del deporte, en cualquier rubro, tiene que ser una excelsidad. Tiene que ser algo supremo y valorar que, gracias a que, aunque estamos compitiendo entre los demás, tiene que siempre ser una sana convivencia entre todos, porque así promovemos más cosas y muchos más torneos de este tipo. Y mientras tanto, ahorita estamos viendo ya la cámara de Casper, ahí viene un azul por allá, pero como lo que decías, ya todo está muy relajado, veo varios Yoshis en el mapa, pero tú, como dices, se tiene que mantener la gran profesionalidad que se ha mantenido a lo largo de toda la del torneo, de las fases de grupos, de las eliminatorias, se tiene que mantener hasta que entreguen la copa. Claro, y bueno, no sé si te alcanzaste a dar cuenta de que bajando ese glider en el momento en que venía el azul, inteligentemente ahí lo que Casper hizo fue estrellarse contra esa banana y el efecto del azul ya no le hizo, y es mucho más rápido lo que te recuperas de estrellarte contra una banana o algún elemento del juego que lo que te hace girar el azul y todavía recuperar. Entonces, siempre que puedan hacer eso, definitivamente, gente, usen esa habilidad.
Y por ahí te comento que me parece que se fueron por Yoshi porque es el personaje favorito de Dylan, el líder del clan. Ah, gran homenaje. Entonces, al parecer es como un tipo de celebración. Vemos ahí en el horizonte que estalló un azul. Mientras tanto, aquí este Casper está agarrando la primera posición, quemando sus champiñones. Y esto ya se acabó. Primera posición. A ver cómo acabó todo esto. Pero empíricamente sabemos cómo terminará. Pues mis respetos a Casper, que se corona MVP. Yo creo que si pudiéramos nombrar al MVP de esta gran final, pónganos en sus comentarios a quién consideran ustedes que fue el jugador o que ha sido el jugador más valioso de esta war, o de estas tres wars, perdón. No solamente en puntos, porque también tenemos que ver que la parte anímica, lo que hemos venido comentando todas estas carreras, ¿qué tanta diferencia hizo Joel como para que les diera esa confianza, ese ánimo al equipo? A veces ni siquiera tienes que hablar para ser un líder. A veces simplemente con tu presencia ya se siente la atmósfera de ventaja, de campeones. Es correcto, la atmósfera se siente desde un principio y esto va a ser importante. Bueno, no, no importante. Ya ahorita siguen eligiendo pistas. Las pistas ya son un poco más rezagadas. Vimos ahí que este Casper agarró a un Shigai. ¿Por qué digo Casper? Y ahorita cambiamos a la cámara de Joel. Así que realmente ahorita deben estar realmente celebrando. Vamos a esperar qué es lo que pasará. Pero vámonos a la última carrera de esta jornada. No se olviden que mañana tendremos más emoción. Mañana tenemos la gran final, Kike, la gran final del Bracket All Stars, los equipos campeoncísimos. Tenemos al campeón mundial World Friend Star contra uno de los clanes de más tradición en la escena de Mario Kart. Un clan formado por Rookie desde Mario Kart Wii, cuando Rookie todavía era un adolescente. En ese entonces que empezaron el competitivo, ya muchísimo más consolidado, High Definition en ahora. Y vamos a estar viendo mañana esa final que se va a poner al rojo vivo. Al rojo vivo, como este Yoshi que está aquí, o rojo. Las ruinas pisotón algo particular en la escena competitiva del Mario Kart, porque nunca la hemos visto. Es la primera vez que, en lo que llevo casteando, en lo que llevo narrando, es la primera vez que veo esta pista, pero sabemos que esta es la última y el cierre de esta final. No se olviden que mañana tendremos el equipo estadounidense, otro más, High Definition, contra el equipo francés, World Star Friend. Una final de ensueño, de gran revuelo y grandes cosas que nos harán recordar unos recuerdos. Claro, estamos viendo ya, esto es un encuentro de Yoshis contra Shy Guys, quienes vencerán. Bueno, afortunadamente se tomaron tal y como queríamos pensar que lo estaba haciendo Starbits. No era por faltarle respeto al rival, simplemente fue pues por ya liberarse de toda esa presión. Yo creo que todo lo que se ha venido acumulando durante la semana, lo que han estado viviendo los equipos durante estas tres horas, es estar pensando, estarte concentrando, estarte motivando, mentalizando. Entonces ya se tiene que desfogar de una manera. A lo mejor también es una manera de decirle al equipo, GG's, jugaron bien, estuvo muy interesante. Lo más importante, nos divertimos jugando al lado de ustedes, más que cualquier otra cosa. De eso se trata, de divertirse jugando como somos, aunque seamos rivales. Simplemente es eso, jugar juntos. Es correcto, jugar y divertirse y terminar realmente un buen torneo con grandes emociones y con grandes cosas rodantes como esa piedra que iba caminando por ahí. Como dicen en el chat, dice Franz, más irrespeto por votar por Baby Park. Leonel dice, yo le iba a Starbits, pero eso de ponerse eso se me hacen payasadas. Javi dice, ahora resulta que no se puede elegir a un personaje porque se ofenden. Uy, creo que todo esto es un gran debate que se podría ver inclusive en una mesa de análisis, porque es muy importante, sí, claro está. Hemos visto varios jugadores que no utilizan lo meta, que son Waluigi o Royce, sino que a veces dan las sorpresas con Dream Bowser o inclusive con Baby Bowser. O sea, todo es muy cambiante.
Claro, esto se trata de muchas cosas. A fin de cuentas, bueno, no sabemos qué está pasando por la mente de cada quien o por el equipo. A lo mejor simplemente fue una manera de honrar precisamente a sus jugadores, a Dylan. Por aquí ya habíamos visto a Bullybugs en otra ocasión, también habían ya usado a Shy Guy. Entonces, pues simplemente podría ser una situación donde decimos, ¿sabes qué? Terminamos el torneo jugando juntos, jugando como el equipo que somos. Esta es nuestra forma de demostrar nuestra solidaridad interna y así somos nosotros. Simplemente, pues ya terminamos, ya se acabó esto. Vamos a relajarnos, no pasa nada. Es correcto, y a relajarnos todos porque esta final está definida y el ganador y el campeón es Starbits. Ganó esta ronda de desempate por 521 contra 463. El invicto de Woollywogs realmente terminó desde la ronda pasada y vaya qué gran dolor para todo el equipo, pero ánimos arriba porque realmente felicidades a los dos por gran final que nos acaban de dar. Muchísimas felicidades a ambos equipos. Nos dieron emociones increíbles. Estuvieron excelente. Sabemos que esto es Mario Kart. Esto se tiene que definir de un lado o del otro. Así tiene que ser. En esta ocasión, la suerte le sonrió a Starbiz. No significa que Woollywogs sean menos. Simplemente así sucedió en esta ocasión. Congratulations, Woollywogs. You did a great job. You've been playing amazingly all this tournament. I know it was like the first time you guys are here. You have excellent players. You have amazing teamwork. And this time it was better luck for Starbits. It was not so much for you, but you still did a great tournament. And we know we are proud of who you are. And I bet you guys are proud of what you did. Also, I want to thank you all the persons, all the people that were watching the transmission of Woollywogs fans. Thank you so much being here in the LATAM Championship and congratulations to the Woollywogs team. Congratulations also to the Starbits team that he is now the champion of the Mario Kart 8 Deluxe. The Deluxe bracket. Tomorrow we are going to see another United States team high definition against the French team. World Friend Star, sorry about it. And tomorrow, more emotions, more transitions, and more cataclysms we are going to present. Felicidades, Starbits, campeones. Muchísimas felicidades, Woollywogs, subcampeones del bracket de luz. Ya nos estaremos comunicando con ustedes para darles su premio. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Saludos a todos, Benjeres, Frank, el otro Frank, Waldo. Felicidades, Waldo, lo lograste. No estás fuera de los Pano Rangers. Muy bien, Arturo. Gracias por estar aquí a todos. Foena, mañana casteamos, mañana vamos a tener a Foena y Canoso, acompáñenos para la gran final el día de mañana, mismo horario. Mismo horario, mismo canal, obviamente por la aplicación morada. Y muchísimas gracias a todos. Esta jornada aún no termina, pero nosotros sí. Yo fui Enrique Aguilar y... Y Puka, muchísimas gracias, Kike, por hoy. Hasta la próxima. Provecho.